Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. Estás en La Pop escuchando a Héctor Rossi. ¿Cómo estás, Héctor? Como dije, te voy a contar una historia que me pasó a mí. Esto fue en el año 2000. Fueron años duros en la economía. Yo andaba sin laburo y tenía una novia en Hurlingham. Entonces yo tenía que ir en colectivo. Y pasadas las 12 ya no había más colectivos y bueno, volverme en un remis me era imposible, no tenía vehículo. Así que tenía que quedarme hasta que empiecen a circular los colectivos. En la casa de mi novia no me querían, mi suegro no me quería, mi suegra tampoco, mi cuñado menos. Pero eran gente muy extraña, eran gente muy rara. Tenían actitudes muy raras, tenían silencios muy raros. Había una historia familiar ahí muy atípica. Resulta que mi novia era una sobrina de ellos, de este matrimonio en realidad. No era la hija biológica. En realidad era una sobrina. Este matrimonio había tenido una hija de mi edad. En ese momento hubiera tenido mi edad esa chica, pero resulta que falleció. Falleció al nacer. Y adoptaron a esta chica, a mi novia, y le pusieron el mismo nombre, la anotaron con el mismo documento, como si fuera el reemplazo de la hija biológica que tuvieron. Ya de ahí la historia empezó siendo muy rara. Era gente de dinero, era gente con una cultura diferente, eran parte árabes, parte italianos, y con un matrimonio amigo de ellos, ya tenían como un acuerdo de que el hijo de este otro matrimonio iba a ser el marido de mi novia. Ya habían pactado eso. Y resulta que este muchacho murió. Por eso esta familia a mí tampoco me quería. Una, porque yo era un muchacho humilde, y otra, que bueno, tenían toda esa cultura y tenían todo eso ya planeado que no pudo ser. Y como te digo, la identidad de mi novia era en realidad la identidad de la otra nena. Una vez estábamos en una plaza con mi novia, estábamos en una hamaca, y la hamaca tenía tres hamacas, el arco tenía tres hamacas. Y la que estaba al lado, la que estaba vacía, empieza a columpiarse. Y yo me asusto, le digo, mirá, ¿qué pasa acá? La plaza queda justo enfrente de la casa de ella. Esto era en Hurlingham, Pedro Díaz y Vergara. Y me contó la historia. Yo no desconocía, me contó la historia de este muchacho que había fallecido en un accidente de moto. Y me dijo que era él, que estaba al lado nuestro. Yo ya empecé a pensar cualquier cosa. Y no le di mucha importancia en el momento. Resulta que esta familia tenía una fábrica a la vuelta de la casa y nosotros nos escondíamos ahí para estar juntos en una casa rodante que estaba en unos galpones. Estos galpones eran de la fábrica del padre, que ya la había cerrado, ya había fundido, y solamente estaba la casa rodante. Esa casa rodante tenía baño, tenía cuchetas, y nos quedamos ahí, pasábamos la noche ahí.
yo no tenía para ir a un hotel por mi condición económica. Entonces pasamos ahí, ella robaba la llave y entramos a los galpones y nos quedamos adentro de esa casa rodante. Y los galpones tenían escaleras de chapa, de hierro. Y esa noche nos encerramos en la casa rodante y se escuchaban pasos, se escuchaban voces, se escuchaban voces de hombres, murmullos. Fue horrible. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Quién vino? No, no hay nadie. Dice, acá no estamos solos. Pero nunca te dije nada para no asustar, para que no te asustes. Y ahí se fue tornando todo muy rara la noche. Ella cambió de personalidad, cambió, hasta la voz le cambió. Yo quise salir y del otro lado me empujaban la puerta. Sentía como que no me dejaban abrir la puerta. Y yo entré en un estado de nervios que realmente me acuerdo muy poco de ese momento, porque yo entré como en un shock. Bueno, la cosa que amaneció, salimos a la calle, ya estaba amaneciendo, y en todas las esquinas habían vírgenes. En Hurlingham, en ese barrio, en todas las esquinas casi hay vírgenes, hay monolitos de vírgenes. Pero lo que pasó esa noche fue algo que después yo, teniendo charlas con esta chica, me fue contando y me fue explicando. Yo después hubo otros sucesos más, hasta que, bueno, terminé la relación porque yo me estaba enfermando. Con decirte que el padre se murió en mis brazos, con eso te digo todo, pero tengo muchas historias. Les mando un abrazo desde José C. Paz. Mi nombre es Charlie. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Están en Pop 101.5 y estamos en La Noche Paranormal en vivo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, ¿cómo estás, Héctor? Paul. ¿Cómo te llamas? Paul. Bueno, bienvenido, Paul. Te escuchamos tu historia. Gracias, Héctor. Hace rato quería contarla, pero no me animaba. Siempre te escucho y en esta noche de lluvia creo que es lo mejor. Excelente. Así que la historia comienza así, es mi historia, ¿eh? Yo hoy tengo 28 años, pero esto me sucedió cuando tenía 6. Nos teníamos que mudar a una casa porque ya en el departamento donde estábamos ya no se podía por el tema de dinero y todo lo demás. Entonces nos tuvimos que mudar. ¿Sí? Sí, te escucho. Venga, ya pensé que se había ido la señal. Y entonces, cuando nos teníamos que mudar, yo me acuerdo que la casa donde nos íbamos a mudar era tipo un PH antiguo, ¿viste? Medio abandonado. Sí. Y como era barato y papá se arreglaba con el tema de los arreglos, accedió a acceder a la casa. Y cuando yo entro a la casa, recuerdo que la casa estaba toda llena de pintura, las paredes, el piso. Y yo no entendía en ese momento qué era, pero no me sentía muy bien. Imagínate, tenía 6 años. Y entonces descubro, bueno, cuando a medida que crezco me di cuenta que eso era pentagramas por toda la pared, era tanto las piezas como el baño destruido. Era algo muy feo para vivir, no sé si me entendés con me eso, imagino, ¿no? Sí. Y hace un chico mirando todo eso y mi papá me decía, tranquilo, tranquilo, yo lo arreglo, esto se va a arreglar, vamos para vivir acá, se va a arreglar. Sí. Eso fue cuando nos tuvimos que mudar, y yo obviamente en contra de mi voluntad, vinimos y obviamente pintó todo, parecía todo maravilloso. Pero había un ambiente raro, se sentía raro, y yo no quería saber nada de quedarme solo, ¿no? Uh-huh. Cuando me toca la noche, mi primer noche en esta casa, empiezo a sentir cosas raras, ¿sí? Uh-huh. Entonces me doy vuelta, miro hacia la pared, miro hacia el techo, estaba oscuro, y en un momento me doy vuelta, Héctor, me miento, y miro hacia la puerta, y había como una persona parada en la puerta mirándome, fijo, era como una mujer pero con el pelo todo tapándose la cara así. Entonces yo, imagínate, 7 años, 6 años, me tapo con las sábanas y digo que se vaya, miro de vuelta, estaba ahí. Entonces empiezo a gritar, y salen mis padres, y dice, ¿qué pasó? Y está ahí una mujer ahí, mira, y claro, me trataron de loco, ¿no? Uh-huh. Y así todo el tiempo, me mandaron a psicólogos, me mandaron a muchos lugares. Y nada, decían que era porque veía películas, y nada que ver, ni siquiera veía películas.
Pero un día, estábamos todos reunidos en la mesa, Héctor, y se escuchó esto. Y nos miramos todos la cara, Héctor. Y dijimos, ¿quién suspiró así? Mi mamá salió al pasillo, mi papá subió ahí a la terraza, mirando que había alguien más. Y no era nadie, Héctor. Y ahí empezaron a creerme que en esta casa había algo raro. Y un día, estábamos con mis amigos en la habitación. Era tipo un pijama party. Y en esta casa, ¿sí? Mi padre entra y dijo, dejen de hacer ruido. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, vamos a dejar de hacer ruido, ya es tarde, vamos a dormir. Y cuando él se va, ¿sí? Se escucha, ¿viste cuando vos movés la mesa y hace el ruido de mesa? Y cuando abrís la heladera y suena, abrís la heladera y cerró la heladera fuerte. Sí. Bueno, ese ruido escuchamos instantáneamente que mi padre sale de la habitación. Y dijimos, bueno, es él. Vino enojado mi padre y dijo, no les dije que se vayan a dormir, que dejen de hacer ruido. Y lo miramos y le dijimos, nosotros no fuimos, nunca nos movimos de acá. Y en ese momento mi papá nos mira y nos dice, ah, bueno. Inmediatamente se dio cuenta que fue algo paranormal, totalmente paranormal. Y una noche, mi padre ya no estaba, se había ido de viaje, y estábamos con mi madre, y mi madre empieza a gritar el nombre de mi padre. Empieza a gritar el nombre de él. Yo vengo a la pieza y digo, mamá, ¿qué pasó? Y dice, tu papá está subiendo las escaleras, ¿no lo ves? Y miro y digo, mamá, papá está de viaje. Inmediatamente nos pusimos todo piel de gallina. Obviamente, en esa casa, tuvimos que llamar a mucha gente como para que venga a bendecir o lo que fuera, ¿no? Algo para poder vivir en paz. Uh-huh. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Todo lo contrario. La actividad paranormal empezó en la terraza. Teníamos una prima que vino de España y se quedó a dormir en la terraza. O sea, teníamos ambientado como para que se pueda dormir. Y a la mañana siguiente ella dice, tía, yo no puedo vivir acá. ¿Por qué? Porque yo todas las noches que estoy ahí siento que alguien me toca los pies. ¡No! Y tuvo que rajar mi prima, obviamente no se quedó ahí arriba. Vino una tía de otro país y se también se quedó ahí. Y cuando eso teníamos un perrito, Héctor. Uh-huh. Ya terminó, Héctor, que seguramente es muy largo y hay mucha que hacer. Pero con esto termino. Y teníamos un perrito en ese momento arriba. Y ella dice que en la noche sentía que el perrito como que le tocaba los pies. Y entonces ella decía, perrito, fuera, ¿sí? Y así varias veces, hasta que al día siguiente, cuando se levanta, ve al perrito atado, Héctor, atado. Baja desesperada y le dice, en este caso, ponele, vamos a, no voy a decir, no venga más, Irma. No le creímos nada, ¿no? ¡Dale, boludo! ¡Empieza la trasnoche! No le creyó, Campañolo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Está el campañolómetro que detecta cuando la historia es fantasía, cuando están fabulando. Igual lo dejaste bastante al aire. Bienvenidos al ritual. Bienvenidos a la verdadera noche paranormal original. Yo me llamo Héctor Rossi, desde ahora y hasta las 12 de la noche, juntos, un mes en la nueva temporada. Hoy, 2 de septiembre, primer mes de la segunda temporada y la definitiva en la pop. Usamos numeral pop paranormal en Twitter, numeral la noche pop. Vamos a elegir mañana viernes al tuitero estrella o a la tuitera estrella entre todos y todas. Los que comenten. Regalamos un combo de premios mañana. Numeral La Noche Pop. Numeral Pop Paranormal. En Instagram, en @popradio1015, subimos un video. El video de la extraña luz en la casa. @popradio1015. Podés comentar el video y compartirlo con tus amigos. También lo subí a mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Seguime en Instagram, dale un like al video, comentalo, compartilo en tus historias. Si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo y envíala al WhatsApp 11-2784-1073. La palabra vivo al 11-2784-1073. Hola, Mona. Hola, Héctor.
Hola paranormales. ¿En alguna oportunidad se te dio por pensar que estás rodeado de ángeles sin saberlo? En este mundo cargado de situaciones negativas, muchos consideran que la figura de los ángeles se convierte en fundamental. Comunicarse con estos seres celestiales está al alcance de cualquier persona con fe. Y en un rato vamos a hablar de eso. Si tuviste experiencias con ángeles, 11-27-84-1073. Hoy hay Historia Central. Estreno. Esta es la historia real de Mar del Muerto, la tumba del Atlántico. En primera persona. Me llamo Pedro. Soy de Mar del Plata, soy marinero, me dedico a la pesca en barcos de media altura y de alta mar sobre todo. Mi historia es una de las tantas que suele tener el mar. Todo empezó en el año 1991. Hasta aquel momento yo había trabajado en el puerto desde bien pibe como estibador, moviendo cajas o limpiando barcos. Un conocido del barrio me ofreció arreglar los papeles para que pudiese embarcar en un pesquero. Lo que yo ganaba en casi 2 meses haciendo esos laburos, lo podía hacer en 2 semanas embarcado. Pero me advirtió que me preparara, porque iba a hacer el trabajo más pesado que fuera a hacer en toda mi vida. Por eso era la guita que se ganaba. En casa la cosa estaba jodida. Se lo planteé a mis padres. Su temor era que aquel trabajo fuera muy pesado y que se venía, decían, una sudestada, y el mar iba a estar muy bravo, pero en Mar del Plata nunca se sabe. Si algo se aprende aquí, es a vivir con la incertidumbre del clima. Los del servicio meteorológico no la pegan ni contratando a Nostradamus. Así que decidí ir. El trato que arreglé con la pesquera fue este. Iba a trabajar 3 semanas arriba del barco, pero me pagaban 2. La primera semana iba a ser para que aprendiese lo necesario sobre la pesca. Los primeros días los pasé en la proa, aprendiendo lo básico con las redes. Íbamos por calamares y merluza, que es lo que más sale. En esa época, con el turco en la presidencia, se podía pescar todo lo que se quisiese. Era obvio que yo no tenía ni la más mínima preparación, pero por suerte aprendía rápido. Un flaco rosarino llamado Gabriel me ayudó. Mientras los demás querían tomarme de punto, él me defendía y estaba de mi lado. Me contó que estaba casado y tenía una hija, que se embarcaba para poder parar la olla porque la mano estaba demasiado jodida y que, aunque la paga era buena, a este trabajo lo había tomado de última, porque era más duro de lo que cualquiera se imaginaba. Yo ya estaba listo para echar las redes, pero el cielo estaba turbio. Decían que convenía esperar. Una mañana pareció calmarse, pero a la primera tarde, el cielo se puso negro. El barco iba como en una montaña. Solo un adelanto de la historia central estreno de esta noche de jueves. Sí, solo un adelanto. Quédense con nosotros. Solo un adelanto. Sí, señor. ¿Cómo disfrutás solo un adelanto? ¿Cómo lo disfrutás y, bueno, y lo repetís? Me gusta, y lo repetís. Sí. Y yo lo odio. No lo odies. No, ya se viene la historia. Adelanto. Ya se viene la historia. Estreno, numeral pop paranormal, numeral la noche pop. ¿Qué te pareció hasta acá el adelanto? Numeral pop paranormal, numeral la noche pop. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al ritual. Sus historias en audio de WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Suban el volumen. Relajamos un par de minutos y volvemos en vivo para no parar. Hasta la medianoche. La noche paranormal. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo, estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. Hasta la medianoche.
Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Diego. Bueno, la historia que te voy a contar es propia. Suelo tener muchos sueños vivenciales. Y hace muchos años falleció un primo, cuando tenía él 27 años. Y después de un tiempo de su muerte, logro soñar con él. Y tuve uno de esos sueños vivenciales donde aparecíamos en la casa de mi abuela, donde toda la casa era real, tal cual como está en la actualidad. Estaban mis tíos, mi familia completa, nos habíamos reunido a comer, todos sabiendo que mi primo había fallecido y mi primo sentado en la mesa con nosotros. A mí lo que se me hacía raro era que comíamos con normalidad y nadie decía nada sobre que mi primo estaba en la mesa con nosotros. Entonces en un momento voy al patio de la casa de mi abuela y mi primo me sigue y se pone a hablar conmigo. Me explica que cuando tuvo el accidente él no sintió nada y que en el lugar donde estaba ahora estaba mucho mejor. Me explicaba que nosotros tenemos una concepción de lo que es el mundo dibujándola como en un círculo y que en realidad es algo que está por fuera de ese círculo el mundo, es algo mucho más grande que nosotros no lo llegamos a comprender. Y él me decía, quédate tranquilo, que yo no sentí dolor, que yo estoy bien y que donde estoy mucho mejor que como están ustedes. Tal vez algunos puedan pensar que son las ganas que uno tiene de saber que ese familiar está bien, pero realmente son esos sueños donde sentís que estás viviendo exactamente el momento. Y bueno, obviamente que cuando me desperté tuve una tranquilidad que no tenía desde que él había fallecido. Esas conexiones vienen por parte de mi abuela, que siempre decimos que es la bruja de la familia y que algo de ella pudimos heredar. Bueno, Héctor, te mando un saludo. Muy buena la radio. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Héctor, ¿cómo te va? Te habla Gonzalo acá de Merlo. Mirá, yo viví en Marcos Paz y estaba escuchando la historia del muchacho este. Sabés que yo hace unos cuantos años atrás volví a trabajar en el colectivo, que es el único que entra a Marcos Paz, es el 136. Me quedé dormido y el colectivo ese termina en la plaza de Marcos Paz, en el centro. Después de ahí se va vacío hasta donde está la terminal y que es pasando el centro de Marcos Paz, que está, es ruta y el lugar ese donde guardan los colectivos, nada más. Bueno, me quedo dormido y me desperté en la terminal, o sea, adentro, con el colectivo apagado. Imagínate que me pegó un susto bárbaro porque no entendía nada. Complicado que el chofer ya de por sí no me haya visto porque mido 1,90 y peso 130 kilos. Bueno, me bajo asustado, perdido. Para todo esto era la 1 de la mañana porque yo salía de trabajar, trabajaba en pleno capital y salía a las 10:30. Bueno, salgo caminando, todos los micros apagados, todos los colectivos, y había un hombre sentado en una silla. Un hombre, barba blanca, ¿viste? Y le digo, le hago una consulta, le digo, yo hacía poco que estaba viviendo en Marcos Paz. ¿Para qué lado está Marcos Paz? Le digo, porque me dormí y estoy medio perdido. Me dice, para allá, me señala, ¿no? Para la derecha. Bueno, muchas gracias, no, de nada, me dice. Salgo, sigo caminando, o sea, lo paso al hombre, sigo caminando, saliendo como del taller, y viene caminando un chofer. Y se asusta el chofer, ¿viste? Yo le digo, no, le digo, me quedé dormido, me dormí, el chofer no me vio, le digo, ya me estoy volviendo a mi casa. Le digo, soy de acá, de Marcos Paz. Ah, me dice, para allá está Marcos Paz. Sí, le digo, ya me dijo el señor, me dice. ¿Qué señor? Me dice. El señor que... Y cuando me doy vuelta, no había nadie sentado ahí, Héctor. No había nadie. Imagínate que mi cara se transformó. Que imagínate que el chofer me dice, mirá, me dice, quédate, me dice que ahora ya sale otro colectivo que va para allá, me dice, y te deja allá. Pero vos no sabés el cagazo que me pegué, Héctor. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. ¿Cómo va, Héctor? Buenas noches.
te habla Esteban de Don Jams. Bueno, yo te voy a comentar. En una época yo fui personal de la Policía Federal. Prestaba servicios en la 37, ahí en el Sobre Juramento, casi esquina H. Y por una cuestión de cercanía hacía adicional en lo que era el subte de la línea B. Mayormente así en estación Federico Lacroce, que como sabrás está pegada al cementerio de Chacarita. Bueno, abajo, en esa estación, también están los talleres Federico Lacroce, que están a un costado, como si estuvieran dirigiéndote hacia abajo del cementerio. Bueno, todo eso, ese lugar donde se arreglan los trenes, digamos los subtes, las formaciones, es todo el lugar que se le ganó al cementerio. Y ahí no, la única luz que hay es eléctrica, no llega a la luz del día. Y puede haber hasta 5, 6, 7 formaciones paradas para ser arregladas. Bueno, siempre que nos tocaba hacer adicionales ahí, que éramos muy pocos los que hacíamos porque la mayoría le daba miedo, en las formaciones que estaban paradas, para refaccionar, muchas veces vos las veías por la ventana y veías lo que era, como si tuviera gente sentada esperando que la formación arranque. Pero la formación nunca iba a arrancar porque estaba en reparación. Y se decía que toda esa gente era gente ahí del cementerio, que estaba esperando para viajar. Hola, buenas noches Radio Pop. Oh, quería contar mi historia. La otra mañana, era 15 días, estamos viviendo en otra casa. Eran tipo 9 y media de la mañana, mi señora me había dicho que ya que había escuchado cosas en la casa. Y estaba tomando mate y escucho unos pasos. Pensaba que era mi hijo, lo llamo. Nada que ver, me subo para arriba de la casa, voy para la pieza, el nene dormía. Bajo de vuelta y al rato, a los 15-20 minutos, los escalones de la escalera son de madera, y escuchaba que bajaban gente. Me asomo, nada, y al rato como que corren, que suben para arriba, salgo corriendo para arriba, mi hijo y mi señora dormían. Y bueno, y hoy estaba durmiendo la siesta, como laburo de seguridad, dos veces me destaparon y me tocaban las piernas, con manos frías. Soy de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Gracias, querido, y a todos los que están en vivo con nosotros. 11-27-84-1073. Escribí tu historia, mándala en un audio, o si querés hablar en vivo conmigo, escribí la palabra vivo al 11-27-84-1073. Cuando tenía 5 años, tuve mi primera experiencia paranormal. Tuve un sueño muy vívido. Soñé que estaba parado en el jardín de mi casa, tal cual era en realidad, lleno de plantas y flores. Y ahí estaba junto al banco de mármol, y mi abuelo, vestido de blanco, suspendido en el aire, como a 1 metro del piso, me miraba con ternura y amor. Junto a él, alguien de túnica blanca, y alrededor de ellos todo era luz. Yo no entendía, pero sin mediar palabra, él puso su mano en mi cabeza y me dijo: quédate tranquilo, estás bien, todo va a estar bien. En ese momento comenzó a elevarse junto al ser de túnica blanca y vi cómo desaparecían ambos, a unos 7 metros de altura, como si un cielo de nubes blancas descendiera a buscarlos. En ese momento desperté y no encontré la fruta que mi abuelo me dejaba todas las mañanas en la cabecera de mi cama. Tuve entonces la peor noticia. Mi abuelo había muerto. Con el tiempo uní ese sueño con el hecho real. Héctor, buenas noches a todos. Soy Tamara de Escalada, Buenos Aires. Tengo 1000 historias. Estimo que es por ser bisnieta, nieta y sobrina de brujas. Todas mis antepasadas leían cartas, borras de café, videncia, y mi abuela curaba con piedras preciosas.
Una de las historias que más recuerdo de chica es que vi a mi tío en la terraza de mi casa a mis 11 años. Mi mamá y mi hermana no me creían porque yo decía que lo había visto vestido de mariachi. Claro, eso no tenía sentido para mí. Pensaron que eran ladrones. Cerraron todo con trabas y candados. A las 5 horas de verlo, a las 3 a.m., sonó el teléfono de casa. Era mi tía, para avisar que mi tío, el que yo vi en la terraza, había fallecido hacía 3 horas y que estaba internado. Mis perros en el patio lo veían fijo, no emitían sonido alguno, pero recuerdo que era mi tío, recuerdo que me miraba fijo. Pero estaba internado, en terapia, y ese tío, yo a ese tío no lo quería, porque le pegaba a mis perros. Y siempre los trataba mal. Por eso dudaba de que su alma se viniera a despedir, ya que yo lo detestaba. Tengo más historias. A los 13 años falleció mi tía. Vivía a 3 cuadras de mi casa. Yo vivo enfrente al cementerio. Desde que nací, estoy acostumbrada a eso. El coche fúnebre con mi tía pasaba por la puerta de mi casa, eso de las 12:30 del mediodía. Sonó el timbre, fui a atender por la ventana creyendo que era el sodero que venía habitualmente en ese horario. Resulta que cuando voy para el living a atender por la ventana, veo a mi tía parada junto a la ventana. Empecé a gritar, vino mi hermana mayor, justo pasó el coche fúnebre de mi tía por la puerta de mi casa, donde iba mi mamá y mi papá. Mi tía desapareció de mi casa en ese mismo momento que pasó el coche fúnebre. Su coche fúnebre. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mona. Mi nombre es Darío, soy de Urdampilleta, partido de Bolívar. Creo que conozco a la Mona Carballo, me parece que es de mi pueblo. Te quiero contar una historia que me sucedió. Yo soy camionero. Esto me sucedió yendo para el Chaco hace unos 3 años más o menos. Yo tenía que llegar a Resistencia, estaba muy, muy cansado y quería llegar. Y en un momento yo sentí que estaba muy cansado, pero me dormí. Cuando me desperté, yo estaba en la mano contraria de lo que debería ser mi mano, ¿no es cierto? Pero lo que a mí me despertó, yo iba manejando y escuché un silbido en el oído derecho. Pero el silbido era muy, muy particular. ¿Por qué? Porque la única persona que yo escuché silbar de esa manera fue mi mamá. Y mi mamá había fallecido ya unos cuantos años antes de que esto me sucediera. Y era el silbido particular, ¿por qué? Porque mi mamá no silbaba para afuera como silban todos, sino silbaba para adentro. Pero a la vez, cuando siento el silbido, siento como un escalofrío en mi hombro derecho. Te juro que casi me muero, porque fue el silbido de mi mamá en vivo, era ese. Y yo creo que fue ella la que me despertó para que yo no tuviera un accidente. Esto no, nunca lo conté, nunca dije nada, y bueno, creo que esta era la oportunidad para contarlo. Te mando un saludo a vos, a tu compañera, y un abrazo grande. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. ¿Quién habla en vivo por teléfono? Buenas noches. Hola, ¿quién habla? Hola, buenas noches, Lina de Seiza. Hola, para, te escucho medio mal. Baja el volumen de la radio y escúchame por el teléfono, así no hay delay. Sí, bajo el volumen. Ahí está. ¿Estás con manos libres? No. Ahora te escucho mejor. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Lila de Seiza. Lila, te escuchamos, Lila, escuchamos tu historia. Sí, bueno, yo soy de Jujuy y ahora estoy viviendo acá en Seiza. Pero allá existe el familiar. Uh-huh. En el Ingenio de la Esperanza se escucha muchas historias del familiar. Se han perdido, de hecho, muchas personas, especialmente en el Ingenio de la Esperanza.
personas solas que no tienen familiares se ve bien. Es como que le entregan. ¿Cuál es la leyenda del familiar? Porque aquí la escuchamos de diferentes maneras. ¿Cuál es la que se vive allí? Acá, bueno, la leyenda dice que el familiar aparece a una cierta hora de la noche y siempre el que cuida la cuadrilla lo persigue. Y lo tiene que perseguir, bueno, un determinado tiempo es con una luz. Y ya cuando se transforma, ahí ya lo posesiona y se lo come, digamos. Uh-huh. Porque es la vista del demonio, es cambiar. Uh-huh. Y en este caso, esas personas solas, sin familia, que desaparecen misteriosamente, vos decís, son ofrendadas al familiar. Exactamente. Ah, bueno, es fuerte. ¿Esto en qué lugar del norte? Jujuy, San Pedro. Jujuy, San Pedro. El sueño de la esperanza. Ah, gracias por compartir, Lila, esta historia, este testimonio. Muchas gracias. Tienen otro, escuché, ¿no? Dijo, dijo que tienen otro testimonio. Sí, tienen otra de acá que vimos en Ezeiza, pero esa la vio él. ¿Quién es él? ¿Es tu hijo? Sí. ¿Qué edad tiene? 8 años. ¿Me puedo hablar con él? Sí, está acá al lado mío. ¿Cómo se llama? Camilo. Camilo, pásame a ver con Camilo. Hola. Hola, Camilo, ¿cómo te va? Bien. ¿Y vos qué es lo que viste? ¿Qué espíritu o qué fantasma viste? No vi ningún fantasma, pero lo que sí fue el que vimos fue una casa. ¿Una casa? La casa estaba toda llena. En un lugar, dice así, que estaba así, todo subterráneo. Subterráneo, que tenían alambres así. Pues había demasiadas zapatillas. Uh-huh. Por supuesto. La casa era toda de madera, estaba medio podrida la madera. Ajá. Por supuesto, había mucho alambre. Uh-huh. Alrededor. Y cuando estaba ahí, comenzaron a ladrar los perros, porque me sorprendió mucho, uh-huh. Ya que no había nadie a la vista. Ajá. Eso fue algo misterioso. Que no tuvo explicación. Porque los perros solo ladran cuando hay alguien. Claro, claro. Espíritus, gracias Camilo, les mando un beso a los dos. Gracias. Gracias. Muy lindo el programa. Gracias por escucharnos. Chau. Numeral Pop Paranormal. Numeral Pop Paranormal. Si vos querés salir al aire a contarme tu historia, escribí la palabra vivo al 11-2784-1073. Vivo al 11-2784-1073. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Hola, sí, buenas noches. Mi nombre es Laura. Hola, Laura. ¿De dónde sos? Soy de Lomas. Ayer uh-huh. Yo había mandado mensajes y bueno, hoy sé que me estuvieron llamando, pero no llegué a atender el teléfono. Bueno, ahora tenés la posibilidad de contarnos tu historia. ¿Tenés una historia para contar? Sí, tengo una. Te escuchamos. Bueno, esto es acá en la curva. En el puente, siempre acá en la curva peligrosa, siempre hay accidentes. Uh-huh. Y una vuelta veníamos con mi hijo, lo había ido a buscar a la secundaria, veníamos subiendo el puente y íbamos caminando, hablando más bien subiendo el puente, y vimos así, miramos para atrás y venía un chico vestido de deporte, con ropa deportiva y una mochila negra. Bueno, uh-huh. Vamos subiendo, como íbamos caminando tan despacito, le digo a mi hijo, le digo, correte, deja pasar al chico, le digo. Y nos corrimos, nos dimos vuelta y ya el chico no estaba. Y mi hijo me dice, pero yo lo vi, mamá, sí, yo también. Bueno, pasa. A la semana, yo justo vivo en la esquina del puente, y estábamos así en la vereda sentados tomando mate, y vimos de nuevo al chico subiendo al puente
cuando así como sube, estábamos mirando para cuando bajara y no bajara, y nosotros pusimos a mirar y no estaba. Y bueno, comentamos y muchos vecinos nos contaron que también lo vieron, el chico que sube pero nunca baja. ¿Esto dónde fue? Repetime, ¿en qué curva? Curva peligrosa. ¿En qué Loma zona? De Zamora. Lomas de Zamora. Para la gente de Lomas que nos está escuchando, tal vez vivió algo parecido. Vos nos anticipabas que viviste muchas historias, ¿no? ¿Tenés una más para contarnos? Sí, tengo otra también que me pasó personalmente en mi casa. Hace más o menos unos 6 años atrás. Estábamos durmiendo, era invierno, estábamos durmiendo a la mañana, había llevado a mis hijos de colegio, llegamos y como me quedé con mi nene chiquitito, nos acostamos a dormir y había puesto la alarma para levantarme a las 11 para después ir a buscar a los chicos. Y así, ¿viste cuando te dormiste, estás entre dormido y a la vez despierto? Yo vi un nene, más o menos unos 10 años, con ropa, ¿viste? De la época esa que usaban todo, ¿cómo se puede decir? Como los presos, sí. Toda la ropa blanca con las rayas negras. Sí. Y el numerito al costado. Sí. Bueno, estaba así. Yo estaba veía en mi cama que estaba parado ahí al lado mío. Y que me decía si yo lo dejaba entrar a mi casa. Y yo le decía que no. Me dice, déjame entrar a tu casa. Si vos me dejas entrar a tu casa, yo te cuido a vos y a tus hijos. Y yo le decía que no, que ya estaba yo para cuidar a mis hijos. Y él me insistía. Como yo tenía tanto sueño, le digo, sí, te dejo entrar a mi casa, entra, le dije yo. Y déjame dormir. ¿Sabe que cuando me desperté? Bueno, cuando yo le digo así, él me dice, listo, Lau, yo te cuido a vos y a tus hijos. A partir de, se entrecortó. Bueno. ¿Hola? Sí, yo te cuido a vos y a tus hijos. Y a partir de, hasta ahí llegó. Cuando me despierto, voy hacia la habitación de mis hijos. ¿Vos podés creer que en la habitación de mis hijos estaba arriba, había una estufa, y arriba de la estufa estaba tirado todo el acolchado de los chicos prendido a fuego, pero ya estaba apagado, todo achicharrado? ¡Qué peligro, mamita querida! Sí, y era increíble porque era imposible, porque la estufa estaba en el medio y era imposible que el acolchado de las camas haya llegado ahí. ¡Qué barbaridad! Che, fuertes las historias. Laura, te mando un beso grande. Gracias por estar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Muy buenas noches. Gracias. Estamos en vivo, la trasnoche paranormal, la noche paranormal en la pop. En Twitter usamos #PopParanormal, #LaNochePop, los dos hashtags, porque mañana viernes se viene el sorteo. En realidad vamos a elegir al tuitero o a la tuitera estrella, la persona que más interacción tuvo en la semana usando los dos hashtags, #LaNochePop, #PopParanormal en Twitter. Hoy te invitamos a subir ilustraciones y pinturas de horror. Ilustraciones y pinturas de horror. Buscá, googleá y compartí #PopParanormal, #LaNochePop. Ilustraciones y pinturas de horror. #PopParanormal, #LaNochePop. En Instagram hay un video en el feed. En el feed del Instagram de la Pop, @PopRadio1015. Métete ahora en Instagram, @PopRadio1015. Hay un video de una extraña luz que circula por una casa. Quienes grabaron el video se quedaron asombrados. ¿Qué es esa luz? Métete en el Instagram de Pop, @PopRadio1015. Comentá el video. Usá el video también para reportarte en vivo. ¿Desde dónde nos escuchás esta super noche de jueves, 2 de septiembre? @PopRadio1015. También subí el video a mi cuenta de Instagram, @HéctorLocutorOK. Métete en mi Instagram, @HéctorLocutorOK. Ahí podés ver el video. Seguime en Instagram, en @HéctorLocutorOK. Comenta el video, etiqueta a tus amigos o amigas fanáticas del fenómeno paranormal. Compartí el video en tus historias. Ayúdanos con el algoritmo de Instagram. En Twitter, Mark Paul, me quedo hasta el final sí o sí, la historia es muy buena.
Carlita Rebay, Rodrigo Martínez. Estoy en Twitter, arroba Héctor Locutor, numeral La Noche Pop, numeral Pop Paranormal, Henry 2.0, Cris Cedrón. Está Lolita, está Charbelita, Diana Lady D90, Ali Azul 07, hola Gaby Maga 84. Presente Héctor, numeral Pop Paranormal, numeral La Noche Pop. Miriam Arcerito, Yami Cub, numeral Pop Paranormal, numeral La Noche Pop. Se suma también en vivo por ahí César Gustavo Díaz, numeral La Noche Pop, numeral Pop Paranormal. Hola Ariel Gauna. Hola a todos los tuiteros y tuiteras. En numeral La Noche Pop, numeral Pop Paranormal. Dicen en WhatsApp, en vivo. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Acá escuchándote desde la fábrica. Bueno, esto que subieron al Instagram le ha pasado a mi tío. Yo te lo he contado en otro audio. No lo escuché que lo hayan pasado cuando todavía estabas en la otra emisora. Mi tío trabajaba en la línea 365 que va desde Puente Saavedra a Luján. Y en uno de los recorridos que tiene hace José C. Paz Derqui. Él tenía que hacer el servicio a esa hora. A ese servicio tenía que salir desde la cabecera José C. Paz a las 3 de la mañana para estar en Derquis a las 5 de la mañana y salir con la primer tanda de pasajeros. Él iba con el coche todo apagado, vacío. Cuando va camino a Derquis, se llama Avenida Derquis la calle, era toda zona de campo, descampado, y contaba que en el último asiento, en el asiento largo, en el último que está atrás de todo, iba sentado un hombre y en el medio del campo se paraba y le tocaba timbre. Mi tío con todas las luces apagadas, prendía las luces y no había nadie. Apagaba todas las luces y otra vez le tocaban el timbre. Entonces empieza a mirar, empieza a ir más despacio, y empieza a mirar por el retrovisor y ve que en el fondo había una persona. Y le hacía seña que por favor pare. Mi tío, no sé, en un acto heroico o de cagazo, no sé, para el colectivo, le abre la puerta, el hombre este baja. Y arrancó y siguió a toda marcha hasta llegar a casi a Derqui. Porque estaba recontra recagado y quería llegar a la terminal para poder contar lo que le había pasado. Hace, no sé, 10 cuadras y estaba el mismo hombre en la parada del colectivo haciéndole seña para volver a subir. Eso le pasó a mi tío, le pasó a compañeros de él. Es más, hay compañeros de él que tuvieron problemas psiquiátricos. Y hay uno que todavía sigue internado en un hospital psiquiátrico en la ciudad de Cabré, Luján, que es el hospital Opendoors. Un abrazo, Héctor, te sigo escuchando. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073. Cuando falleció mi abuela en 2004, la vi en su velatorio. Ella estaba internada en el hospital Ramos Mejía, tenía cáncer de colon. Yo iba a visitarla con mi mamá, pero no me gustaba ir porque veía mucha gente llorando. Almas, espíritus. Mi abuela había perdido la memoria, pero conocía a todos menos a mí. Por ende me hacía mal y no quise ir los dos últimos días. Me sentía muy mal. Llegó mi mamá, me dijo que falleció. Fuimos al velatorio a una cuadra de mi casa. Me puse muy mal. Sentía que de pendeja caprichosa no quise ir y me perdí 2 días de su vida. Estaba enojada conmigo y me sentía culpable. En el velatorio me tuvieron que acostar en la habitación de familiares porque no podía más. Me acosté y de pronto todo fue un sueño. Pero donde yo estaba en tercera persona, era la misma habitación donde estaba dormida yo. Entraba mi abuela y me decía que me quede tranquila, que ella me perdonaba, que sabe el amor que yo le tenía, que no me ponga mal y que me despierte, porque ya era hora. Resulta que mi hermana justo golpeó la puerta de la habitación, porque era la hora de llevarla a enterrar.
Tengo otra historia, pero muy compleja. Si quieren, mando audios. Es muy fuerte. 11-27-84-1073. Escribí tu historia y yo la leo al aire. Héctor, soy Iván, de González Catán. Te cuento mi historia. Esto fue hace unos 6 o 7 años. Me encontraba en el comedor de mi casa. Tengo comedor-cocina. En la cocina tengo una ventana grande. Tenía cortinas claras, pero no se veía hacia afuera. Y la puerta tiene una ventana de vidrio, de esas que tampoco te dejan ver para afuera. Cuestión que estaba viendo la tele. Miro para la ventana y veo una silueta como si hubiera alguien en el lavadero. Yo pensando que era uno de mis primos, dije, no pasa nada. No pasa nada. Sin embargo, sí pasaba. Empecé a gritar, dale, pasá. Pero nadie entraba. Después veo que se acerca a la puerta. Y no pasaba. Entonces me levanto a ver, abro la puerta y no había nadie. Días después, nos llega la noticia de que mi primo había fallecido. Siento que esa fue su despedida. Historias reales, muy fuertes las de hoy, ¿eh? Numeral Pop Paranormal, numeral La Noche Pop. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marcelo habla. Hola, Marcelo, ¿de dónde? De Padua. Bueno, te escuchamos. Escuchamos tu historia, Marce. ¿Cómo te va? Y esto, yo hoy tengo 50. Esto pasó más o menos los 13 años, más o menos. Mira, yo estaba por la zona de Ciudad de Vita, por la ruta 21, y venía caminando con un amigo. La ruta estaba hacia mi derecha. Cuando llegamos a la casa de él, él tenía un perro grande, salía la madre a recibirnos, y de repente yo sentía como que en la ruta pasaba algo. Me doy vuelta y veo dos personas como que caminaban, pero que no tenían figura. Y el perro empezó a gruñir, que se paraban los pelos. Entonces yo me quedé congelado. Y la madre me decía, ¿qué es lo que estás viendo? Porque yo me quedé petrificado. Digo, ¿qué, no ven eso? Y me decían, no, no te hagas problema porque esas cosas no te pueden molestar. Ella era espiritista, no sé qué, algo de eso era. Y yo me quedé congelado, no podía creer lo que estaba viendo. Entonces le pide al hijo que me acompañe hasta la casa de mi tío, que eran como 12 cuadras. Bueno, se me había pasado un poco el susto, no entendía mucho, y cuando íbamos caminando y vino la zona de luz, le digo, bueno, pegate la vuelta que acá ya viene gente. ¿Qué gente? Me dice. Cuando vuelvo a mirar, las dos personas que yo veía que venían caminando no estaban más. No estaban más. Y yo quería recordar cómo era la cara, pero no le distinguía la cara. Eran como un cuerpo que venían caminando, pero no le distinguía la cara. Esa fue mi primera experiencia que nunca le pude encontrar explicación. Dios mío, ¿cuándo fue esto? Y mira, yo tengo 50, ahora sí los 13 años. Fue la primera vez que me pasó algo así. Qué bárbaro. Después me pasaron muchos hechos, pero la verdad es que me había dejado muy marcado porque no entendía lo que estaba pasando. Y gracias. Lo raro es que el perro gruñía y se le paraban los pelos y miraba hacia el lugar donde yo estaba viendo esas personas. Gracias por contar la historia, che. Te mando un abrazo. Gracias, es muy amable. Un abrazo grande. Por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estás ahí? Hola. ¿Cómo te llamas? Héctor. Buenas noches. Héctor, mi nombre es Juan. Baja la radio. Bájame la radio así, escúchame por el teléfono para no distraerte. Ajá, ahí te bajo la radio. Ahí está. ¿De dónde sos, Juan? De acá de Rana, la Verazategui, Héctor. Ayer se nos cortó la comunicación. ¿De qué estábamos hablando? Recordame. De lo paranormal, cuando las personas piensan que los familiares los acompañan después de muertos, que lo visitan. Esa clase de cosas que la gente a veces se confunde, ¿no? No se confunde, sino que están débiles a través de la pérdida de los seres queridos. Y bueno, los demonios se aprovechan de esa debilidad y se hacen pasar por las personas que han fallecido para tomar su mente, su espíritu, su alma, e ir debilitándolo, que es lo que a nuestro Dios le molesta, ¿no? Se le duele como padre, digamos, ¿no? ¿Y cómo podemos protegernos de eso? Bueno, para las personas que pueden protegerse de eso, obviamente, siempre orar y pedir a Dios la protección en nombre de Jesús, para que toda persona que esté fallecida descanse en paz y reprender al demonio que lo está queriendo
digamos, debilitar, no solamente a través del alma, sino físicamente, porque la persona termina enfermándose físicamente, ¿verdad? Después de eso desencadenan problemas de salud, problemas mentales, bueno, y otras cosas que la persona no puede ser normal a través de su vida, menos que menos recuperarse de lo que es el consuelo de la muerte de un familiar. O sea, el consuelo lo busca uno a través del tiempo y de los años de comprender de que la persona falleció y ya no está más. Claro. Yo te lo digo por experiencia y bueno, aparte también que entiendo bastante de ese tema. Y bueno, me tocó luchar con la muerte de mi mamá, la cual, bueno, yo sé que cuando uno fallece tiene el derecho ya de irse, a estar en paz, y bueno, el alma se tiene que elevar. Claro. Es uno de los puntos, viste, que la persona tiene que comprender que el fallecido tiene que irse y dejarse, y no es, digamos, una distancia de por vida, sino es un cambio de expectativa de la vida, ¿no? Porque después de la muerte sigue otra vida, para lo que algunos creen y algunos no. O sea, no todo el tiempo, digamos, es un problema de ese tipo, ¿no? Claro. Juan, te mando un abrazo. Una historia. Pasa que tenemos un montón de gente y todos tienen ganas de salir al aire. Lo charlamos otro día. Te mando un abrazo. Grande, hasta gracias, bien. Loco. Chau, chau. En vivo, por teléfono, ¿quién habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿cómo te llamas? Hola. Sí, tu nombre. ¿Cómo te llamas? Bueno, colapsó el teléfono, explotó, todos en vivo quieren salir. Hola, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Paranormal, quédense con nosotros. Descomprimí campañuelo, todo tuyo. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Hoy, no estás solo. La noche paranormal. Llamando al 11-27-84-1073, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Quién habla? Buenas noches. Brian, es Jonathan. Hola Jonathan, ¿de dónde? De Ezeiza. Te escucho Jonathan, escucho tu historia. Mirá, yo soy una persona ciega, o sea, no veo. Tengo 24 años, ¿viste? Y yo estoy incluida a una escuela de Monte Grande, que es para ciego. Y me ha pasado una vez viajando solo, yo me perdí. O sea, me bajé del colectivo, caminé pensando que estaba caminando bien, me perdí, ¿viste? En esa parte que me perdí, en una parte, o sea, todas casa quinta, medio descampado, poca gente, o sea, poco tránsito. En los cuales, bueno, me sentía perdido, no sabía cómo seguir, ¿viste? Entonces, de la nada, se me aparece una mujer. De la nada, la escuché que venía caminando al lado mío, cosa que nosotros sentimos cuando vienen caminando, o ponerle de algunos metros. Y nada, esta persona, esta mujer, yo la escuché que venía caminando al lado mío, pero anteriormente no la había escuchado. Entonces ella sola me dijo, me dice, te perdiste. Le digo, sí, le digo, tengo que ir para la escuela, así, así. Bueno, me dice, te acompaño. En los cuales íbamos hablando y esta mujer era media callada, no hablaba. En los cuales, bueno, cuando llego a la escuela con ella, que me dice, bueno, acá estamos en la esquina de la escuela, me dice, te acompaño hasta la puerta. No, le digo, está bien acá nomás, ella está, no, me dice, te acompaño, así no te perdés, me dice. Bueno, entonces cuando llegamos a la puerta de la escuela, la chica me dejó, o sea, justo antes de la puerta, y ella se arrimó para ver si venía alguna docente o docente. En los cuales, bueno, en cuestión de un minuto, dos minutos, sale la portera, que yo sí la escucho que venía caminando, y esta chica, esta señora me dice, bueno, me dice, te dejo y me voy. Nada, cuando la portera abrió la puerta, la persona esta mujer no estaba más.
Epa. La portera me preguntó si la conocía, le dije que no, que me había perdido, en los cuales me acompañó. Me dice, ¿pero estás seguro? Me dice, y salió a la vereda para mirar por a dónde se fue y no estaba más. O sea, y de una esquina a otra esquina en cuestión de medio segundo no se pudo haber ido. Lo que sí, la portera me habló como asustada, o sea, como que le impresionó algo, o sea, su actitud o no sé qué le habrá visto, en los cuales yo no le quise preguntar mucho. Tampoco no me di cuenta en ese momento en preguntarle. Claro. ¿Y vos sentís que fue un ángel? Creo yo que sí, seguramente, porque yo estaba perdido. Encima era un día que estaba medio nublado para llover. Claro. O sea, y una persona ciega perdida en algún lado, no pueden robar o, bueno, vaya uno a saber, claro, ¿no? Claro, claro. En los cuales, bueno, me acompañó lo más bien todo, lo que sí que era muy pausada para hablar. No hablaba muy seguido. Gracias y por nada. Compartir tu historia, Jonathan. Bueno, dale. Te mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, chau. ¿Creen en los ángeles ustedes? ¿Vos crees en los ángeles en la tierra? Ayer hablábamos de esto también, Quiero escuchar tu historia. Escribí la palabra vivo y mandámela al 11 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. Usamos en Twitter los dos hashtags #PopParanormal, #LaNochePop. Hoy te invitamos a subir fotos de monstruos, ilustraciones y pinturas de terror. En Twitter, #PopParanormal, #LaNochePop. En Instagram subimos el video de una extraña luz recorriendo una casa. Mira el video, comentalo. Está en el Instagram de Pop, @PopRadio1015. Está en mi Instagram también, seguime, @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Dale un like al video, comentalo aunque sea con un emoji. Compartilo en tus historias, por favor. Etiqueta a tus amigos o amigas. Y como te estoy diciendo hoy, en estos días te van a llamar por teléfono de Ivope porque están midiendo el rating. Te llaman y te preguntan, ¿usted escucha radio de noche? Vos tenés que decir sí. ¿Qué radio escucha? Pop 101.5. ¿Qué horario escucha? Y escucho de 20 a 24. La Pop. La Noche Pop. Lo escucho a Héctor, escucho la Trasnoche Paranormal. Le tenés que decir que escuchás de 20 a 24. Si ya te llamaron de Ivope, ¿me lo contás? ¿Me mandás un audio? Contame qué te preguntaron. 11 27 84 1073. Buenas noches, Héctor y audiencia y equipo. Bueno, mi nombre es Nicolás, soy de Palermo. Bueno, quiero contar algo que me pasó una vez, la única cosa que me pasó de este estilo. Yo estaba conduciendo con la aplicación porque me había quedado sin laburo, entonces agarré el auto y yo tenía sueño esa noche, ya había, estaba volviendo a casa y me salió un viaje para General Rodríguez. Bueno, cuestión que lo acepté y lo hice y me fui hasta el lugar, dejé a la persona en una casa y como me agarró mucho sueño, no quería manejar así hasta mi casa, entonces dije, bueno, duermo un ratito en algún lugar y después tomo un café y sigo viaje. Paro cerca del centro General Rodríguez, había una comisaría y frente a esa comisaría había como una plaza abandonada, como una plaza sin cuidado, y tenía algunos juegos de niños, juguetes de plaza, no sé. Bueno, como vi unos patrulleros ahí, que había movimiento de policías, bueno, estacioné el auto como a 30 metros y bueno, me dormí alrededor de una hora y media, habré dormido. En ese momento que estaba durmiendo yo escuchaba ruido de niños que jugaban. No sé si era sueño o no, pero yo estaba muy cansado y me dormí, pero en todo ese tiempo como que no pude dormir bien. Escuchaba niños que jugaban, que se reían. Yo dije, pero si la plaza está todo apagado, ¿quién va a estar ahí? Bueno, pensé que era un sueño, arranqué el auto, me fui a cargar nafta y cuando estaciono el auto, cuando me bajo, veo que el auto, en todo el auto tenía manos de como de niños, como que tocaron el auto. Cuando el auto tiene tierra, que apoyas la mano y queda marcada. Así, el auto estaba un poco sucio, lleno de tierra, y en el vidrio, en el techo, en la parte baja, en el capot, en todos lados tenía manos de niños, como que tocaron el auto por todos lados. Yo escuchaba voces de niños que se reían.
cuando vi eso me hizo mal, digamos, y entonces, bueno, volví muy despierto a mi casa y, bueno, esa es mi historia. Nunca supe qué pudo ser y nunca la conté más allá de en mi casa, pero eso fue lo que me pasó una vez. Héctor Rossi, en la Pop 101.5. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a contarles esta historia que sucedió en 2019. Último viaje a mi provincia de Formosa. Yo viajaba con mi señora en un Gold Trend. Llegando a Entre Ríos, junto a mi señora miramos y un policía estaba haciendo dedo. Decidimos levantarlo. Cuando paramos le preguntamos hacia dónde iba. Y su respuesta fue aquí nomás. Luego hicimos 15 kilómetros más y antes de salir a una estación de servicio, una Shell, él me dice acá murieron mis compañeros en un accidente. En el lugar pude visualizar una cruz. A los próximos metros decidí salir hacia la Shell. A su vez el policía me dice que se iba a quedar ahí. Yo iba a aprovechar para sacar agua para el mate. En la estación estaba el playero. Cuando bajo para rodear el auto y saludar a la persona que traje, ya no estaba. Le pregunté al playero si vio al policía que traje. Me dijo que no traje a nadie. Sin embargo, quedamos impactados, enmudecidos junto a mi señora, ya que nosotros viajamos junto a una persona que desapareció. Esta historia es real, Héctor. Hola, Héctor, genio. A la edad de 24 años practicaba meditación, mínimo 3 veces por día. Andaba con la idea de viajes astrales. Y una noche, tratando de encontrar la nota más propicia para recitar el OM, después de un rato, los animales de la casa, la lora, los perros, empezaron a agitarse, a tener comportamientos extraños. Dejé de recitar el OM y me fui a meditar, como hacía siempre antes de dormir. En un momento de la meditación, siento que algo sale de mi cuerpo. No veía nada, pero sí oía que yo recitaba unas palabras y que dos seres hablaban de lo que me estaba pasando, pero yo no entendía qué decían. Me asusté, pensé en Cristo y automáticamente volví a estar en mi cuerpo. No volví a meditar, cosa que fue un error. Retomé ahora de grande a meditar. En una meditación actual veo a una chica del grupo de meditación que falleció de cáncer. La veo en la meditación, feliz, sonriente, que atraviesa un arco iris, como que pasó al otro lado. Y otras experiencias que ya les voy a contar. Abrazo grande, el programa cada vez más interesante y profundo, dice Norberto, que está en vivo en Rosario. Por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿cómo sí. le va, amigo Rossi? ¿Cómo te llamás? Le habla Fernando Lalanda, acá de General Rodríguez. Bueno, bienvenido. Fernando, ¿me dijiste? Sí, Fernando de General Rodríguez. Te escuchamos, Fernando. En realidad yo soy de la tierra correntina, soy de Corrientes. Tenés, vivo en el campo, vamos a decir. Tenés el acento. Contanos. ¿Qué me ha pasado? Te escuchamos, dale. Sí, le escucho. Escuchamos tu historia. Sí, usted sabe que hace unos varios años, vamos a decir, más o menos, cosa de 9 años atrás, yo soy empleado local y siempre he trabajado en la estancia. Y cuando vengo a Buenos Aires a trabajar en una estancia en la zona acá de que se llama La Choza, vamos a decir, bueno, viniendo del boliche, el boliche nosotros le decimos a lo que él, vamos a decir, un almacén rural, vamos a decir, ¿verdad? Habiendo, cruzando por un, vamos a decir, un callejón, habiendo una tapera, ahí decían, contaban la gente que salía un, que solía haber un, una mujer colgada. Y bueno, yo me quedo último, vamos a decir, después de todos mis compañeros que se fueron antes que yo, tomando un par de copas, una caña, y salgo solo, arriba de mi caballo, y cuando voy a alcanzar la tapera esa, empieza mi caballo a hacerse desconfiar, vamos a decir, a parar la oreja, como nosotros le decimos, desconfiado, vamos a decir, caballo chúcaro, malo, vamos a decir. Y miro así un poco, levanto la mirada y le pego un grito y miro así para arriba, y veo una tapera en la punta de un lapacho que estaba en la casa vieja, la mujer colgada. Y después le cuento a mi compañero, vamos a decir, y me dice, ¿qué hiciste? Y le pegué un grito y le digo, y le dicen, yo soy católico, vamos a decir, y soy creyente de la Virgen, le recé, le hice un rezo, y le dejé la caña que venía tomando, y después de ahí nunca más me apareció. Mira, como si se hubieras hecho una ofrenda, ¿no? Sí. Decían que la mujer esta, que era mujer del capatán en aquel entonces, una estancia vieja, uh-huh. Que tenía que haber casado con el hombre.
parece que el hombre le descubrió una infidelidad, vamos a decir. Y bueno, y se colgó, no le quedó otra que colgar. Dios, terrible. ¿Sí? Gracias por contar tu historia. No, por favor. Muy buena la radio, la escucho toda la noche. Gracias por de estar acá ahí. Del campo de General Rodríguez. Muchas gracias. Contale a todos tus compañeros, a la gente de ahí, que nos escuchen todos, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Saludo para la familia. Dale, un abrazo. Todos tienen que hacer eso, ¿eh? Cuéntenle a sus amigos, manden mensajes a sus grupos de WhatsApp. Cuéntenlo en la vida, volvió la noche paranormal a la noche de pop. Hoy estamos cumpliendo un mes al aire, en esta nueva temporada, ¿no? En realidad estamos cumpliendo 8 años más o menos. Pero bueno, pueden contarle a todos sus seguidores que volvió la noche paranormal, que volví a la pop, que volvimos todos a la pop a la noche. Te escucho y me acuerdo de tantas cosas que me pasaron, dice el mensaje. Una vez fui a visitar a una amiga al campo. En un momento la cargaba porque no le salía ese chistido que hacemos nosotros para llamar al perro, que es como tirar un beso fuerte. Lo hice varias veces en el patio, rodeado de campo y pastizal. La charla se hizo larga y me quedé sin sol. Volviendo a la ciudad en esa ruta de ripio, rodada de campo, desde el asiento de atrás, me hacen el mismo chistido, fuerte y claro. Casi pierdo el control del auto cuando me doy vuelta a mirar. Justo le estaba mandando un audio a mi amigo. En el audio no se escucha el chistido, pero sí cuando miro hacia atrás y pierdo el control del auto. Y una historia más dice: resulta que un día en un cumpleaños de un amigo, éramos como 5 amigos y de curiosos nos metimos a una fábrica abandonada. Queríamos subir al último piso. Cuando estábamos subiendo la escalera hacia el segundo piso, empezamos a escuchar una voz de una chica gritándonos ¡no! Empezamos a mirarnos y a alumbrar para todos lados y se escuchaba que tiraban una piedra, y cuando miramos, vemos en el segundo piso a una chica toda de blanco, con el vestido por los pies y toda sucia. Pegó un grito y desapareció. Hay sucesos que no podés explicar, pero sí contar. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. La noche paranormal. En esta noche te proponemos consejos para comunicarse con los ángeles. Para comenzar a comunicarte con los ángeles, debes primero contestar esta pregunta. ¿Por qué hablar con los ángeles y no con Dios directamente? La respuesta a esta pregunta es que los ángeles son una especie de intermediarios que existen entre el amor puro de Dios y el mundo material del ser humano. Los ángeles están hechos de la misma esencia de Dios y conocen perfectamente su voluntad porque no están separados de Dios. Los ángeles fueron concebidos para guiar el alma humana en su desarrollo durante su etapa en la Tierra. Aunque el sufrimiento sea un gran maestro, no es necesario para completar las lecciones del alma. Los ángeles pueden ayudarte a evitarlo y también ayudarte a corregir tus errores y tus consecuencias en el mundo. Los siguientes consejos te guiarán a comenzar a recorrer la comunicación que siempre has tenido con tus ángeles, así como a dar los pasos necesarios para que sus mensajes de amor y paz sean más claros y poderosos. 1. Mantener la mente en los ángeles, la belleza y el amor. Mientras más pienses en los ángeles, más te acercarás a ellos. 2. Lee libros, artículos y todo tipo de información acerca de los ángeles y la espiritualidad. 3. Desarrolla tu mente cultivando la percepción extrasensorial. Sentí las sensaciones de tu cuerpo, las visiones, los olores y la información que viene a tu mente sin haberla aprendido antes. Además, cultiva la meditación y la visualización. Los ángeles se comunican cuando tu mente está tranquila.
Las visualizaciones son también un poderoso instrumento de comunicación con ellos. Mantente alerta a los números que se repiten, las casualidades y los mensajes escritos que parecen contestar tus preguntas. Presta atención a tus sensaciones corporales y emocionales. Si las sensaciones durante una sesión de meditación u otro tipo de comunicación con los ángeles son de bienestar, puedes seguir adelante, confiando en que la comunicación es genuina. Ten fe y consistencia mientras aprendes y compruebas tus visiones, sentimientos y percepciones, que, por supuesto, son válidas. Poco a poco, encontrarás tu estilo de comunicación con los ángeles y será más fácil escuchar y entender sus mensajes. No dejes que el miedo te ataque. El miedo al ridículo, la duda o la ansiedad destruyen la capacidad psíquica. Examínate y descubre tus miedos antes de intentar comunicarte con los ángeles. Si tienes una visión o un pensamiento que parece contestar tus preguntas, en vez de descontar su validez, piensa en el mensaje que envuelve. Interprétalo como interpretarías un sueño o un poema y presta atención a cómo te hace sentir. Además, podés aprender métodos de protección psíquica, a la vez podés cultivar tu propia percepción extrasensorial para evitar que tu creciente sensibilidad te haga recorrer energías negativas ajenas. Utiliza métodos de adivinación, como por ejemplo oráculos y juegos de cartas de ángeles que te ayuden a atraer la energía angelical. No dudes nunca de tu habilidad innata para recibir mensajes de ángeles. La chispa divina, que es tu alma, está hecha de la misma esencia que los ángeles y vibra. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Trasnoche paranormal. Estamos en vivo y claro, vos nos estás escuchando en Spotify o en YouTube. Seguí apoyando este proyecto. Si bien en el aire de Pop 101.5 también estamos, recordá que en Bevana Radio estamos los sábados ahora. De lunes a viernes, puntualmente de lunes a jueves, en Pop 101.5, 8 de la noche, hora argentina, la previa de historias. De 9 a 12 de la noche, en vivo, la noche paranormal en Pop 101.5. Puedes escucharnos en Pop, bajate la aplicación de Pop Radio y escucharnos también por ahí en vivo. Pero los sábados, trasnoche paranormal original en Bevana Radio. Y también en YouTube. Están escuchando los programas, obviamente, on demand, en Spotify o en YouTube. En vivo salimos por Pop, pero luego lo colgamos aquí en YouTube y en Spotify. Pero los sábados, en vivo a las 10 de la noche, programa estreno por Bevana. Descargate gratis la app de Bevana Radio. Búscanos en App Store o Google Play. Bevana Radio. Contenido original solo para Bevana. Escúchanos también en YouTube, en vivo los sábados a las 10 de la noche, hora de Argentina. Pero seguí suscribiéndote. Pudimos lograr llegar al aire de Pop Radio gracias a que siguió existiendo la trasnoche en Bevana. Por eso es muy importante que sigas suscribiéndote. Yo no quiero matar a Bevana Radio. Por eso voy a trabajar los sábados también haciendo la trasnoche paranormal en vivo de 22 a 1 de la mañana por Bevana Radio. Y también la voy a colgar aquí en YouTube. Y voy a seguir colgando los episodios en Spotify. Por eso es muy importante que te sigas suscribiendo. 100 pesos por mes. Puedes suscribirte ahora entrando a www.bevanaradio.com/me-quiero-suscribir. www.bevanaradio.com/me-quiero-suscribir. O me mandas un WhatsApp: Héctor, quiero suscribirme a Bevana, quiero suscribirme a la trasnoche, al 11 27 84 1073. Héctor, me quiero suscribir. 11 27 84 1073. Podés tomar el link de los 5 meses con súper descuento. Héctor, dame el link de los 5 meses al 11 27 84 1073 para que la trasnoche siga,
para siempre en Pop, pero también en Bebana, y también aquí en YouTube, y también aquí en Spotify. Por eso, si estás en YouTube, dale like a este video, suscríbete a mi canal, me ayudas mucho para el algoritmo de YouTube si comentas algo aquí debajo, para que todo el mundo sepa que también puede escucharnos aquí en YouTube, además de estar en Pop 101.5, además del bonus en Bebana, también en YouTube y también en Spotify. Suscríbete y ayúdanos a seguir al aire. www.bebanaradio.com/me-quiero-suscribir. Si no, me mandas un mensaje en cualquiera de mis redes sociales. En Twitter, arroba Héctor Locutor. En Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En la caja de comentarios de este material, de este video, abajo tenés los links también para suscribirte. Es fácil. 100 pesos por mes. www.bebanaradio.com o me mandas un WhatsApp. Héctor, quiero suscribirme al 11-27-84-1073. Noche Paranormal. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche acá en la Pop 101.5. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Buenas noches, equipo. Mi nombre es Ariel y bueno, paso a comentarles lo que me pasó cuando trabajaba en el edificio de Superintendencia de Seguro de la Nación y la verdad que pasaban cosas muy, muy raras. Yo trabajaba de noche, trabajaba con una femenina, éramos dos vigiladores. Y sabés que los ascensores se subían al cuarto piso. Toda la noche, cada dos horas subían al cuarto piso, bajaban. Era raro porque en el lugar a las 8:30, 9 de la noche ya la gente administrativa se retiraba en todo, digamos, quedaba solamente los de seguridad, que éramos nosotros dos. Pero siempre al cuarto piso. Después, como consigna del lugar, teníamos que recorrer las oficinas, cerrarlas y apagar las luces de todas las plantas. Y venía el supervisor a las 2:30, 3 de la mañana y nos llamaba la atención porque decía que la planta del cuarto piso estaba en las luces prendidas, que era imposible porque toda la noche y lo apagamos. Después, una noche estábamos con otra compañera cuando cubría Franco. Yo estaba en la planta baja, ya en el primer piso, y escucho un grito aterrador. Y a mi compañera, que bueno, cuando me acerco estaba todo pálida, temblando, y me dice que había alguien que les tiró del pelo de atrás, o sea, fuerte. Tuve que llamar al supervisor, vino el supervisor, bueno. Tuvieron que mandar a la casa porque la verdad que estaba muy nerviosa. Pero siempre pasaba algo ahí en ese edificio. Preguntando a gente que estaba mucho, mucho más tiempo, digamos, ahí, me contaban que la mala gente de limpieza, que había oficinas que por ahí estaban limpiando y escuchaban voces que le decían no, eso no toque, o había puertas que no podían abrir, o que le cerraban las puertas, le tiraban las escobas, o sea, era bastante, bastante loco ese lugar. Y esa es mi historia, Héctor. Les mando un abrazo. De paso, saludo a toda la gente acá de la fábrica, de Bernal, que son seguidores, te escuchan todas las noches. Están muy contentos que volviste de vuelta, así que estamos todos a full escuchándote. Así que bueno, felicitaciones y lo mejor para esta etapa, Héctor. Saludos. Mándanos tu historia por WhatsApp 11-2784-1073. Hola, Héctor, audiencia, buenas noches. Bueno, mi nombre es Matías, soy de Merlo. Y bueno, la historia que quería contar es la siguiente. Ya hace un tiempo, aproximadamente 4 años, no sé exacta la fecha porque son fechas que uno a veces no quiere recordar. Una primita mía falleció de cáncer a los 9 años. Y bueno, hubo una fecha en que habían dado por muerta. Cuestión que no falleció. Tuvo la conocida mejora antes de partir, ¿no? Y cuando pude hablar con ella por teléfono,
quedamos en volver a hablar. En que ella me iba a llamar y íbamos a volver a hablar. Cuestión que, bueno, ella fallece, ¿no? Y antes yo tenía esos celulares viejos, ¿no? Tenía el celular que usaba cotidianamente y un celular de los viejitos que únicamente lo usaba para radio, ¿no? Y entonces estaba una vez en la fábrica, estaba saliendo del laburo y me llaman. Me llaman a ese teléfono que yo usaba como radio. Entonces miro y decía llamada entrante. Bueno, yo inconscientemente atiendo. Del otro lado no se escuchaba nada, era un silencio. Bueno, corto. Al otro día lo mismo. Me vuelven a llamar a la misma hora que yo estaba saliendo del trabajo. Atiendo otra vez. Entonces yo inconscientemente digo hola, nadie. Bueno, cuando llego a casa me cae la ficha de que ese celular lo usaba únicamente como radio. Le saco la tapita, le saco la batería y el celular no tenía chip. Bueno, quedó ahí. Al otro día, lo mismo. Me llama por teléfono, atiendo y ahí yo ya digo, pensando, ¿no?, en la charla que yo había tenido con ella. Entonces agarro, bueno, le hablaba. Si bien del otro lado no había nadie, yo hablaba y le decía que, bueno, que yo esperaba que esté bien. Que al final cumplió la promesa de llamarme. Y le dije que si realmente ella estaba bien, yo la dejaba ir y que no me llame más. Y a partir de esa vez, nunca más recibí una llamada y no me pasó nunca más algo relacionado a ella, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quería contarles. Muy bueno el programa. Estás en La Pop, escuchando a Héctor Rossi. Cantidad de mensajes impresionantes en esta super noche de jueves. 11-27-84-1073. ¿Están en vivo con nosotros? Reportate. Si nos escuchás por Pop 101.5, si estás en la web www.radiopop.fm. Si estás en la app de Pop, en el teléfono celular. Acuérdate que después el programa lo colgamos en mi canal de YouTube, en Héctor Locutor. Te suscribís gratis, anda a mi canal de YouTube, Héctor Locutor, toca la campanita, suscríbete para no perderte las historias centrales y los programas completos que luego de salir al aire los subo a mi canal de YouTube. Ella es medium, angelóloga, terapeuta y cada vez que sale al aire mucha gente se queda preguntando. La última vez hablábamos de los espejos y hoy el tema es animales fantasmas. Ella es Carolina Oliva, en vivo con nosotros. Hola Carolina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches Héctor, buenas noches a toda la audiencia. Bueno, bienvenida. Primera pregunta que te hago es, el tema de hoy es animales fantasmas. Sí, vamos a hablar de animales fantasmas, de los que son, digamos, mascotas, y de los que son fantásticos. Bien, vamos a empezar por los animales fantasmas, en este caso mascotas que quizá fallecen y que la gente sigue viendo o sigue sintiendo su presencia. Esto es mucho más común de lo que parece, ¿no? Sí, es común, y sobre todo en el primer tiempo. La primera
y segunda semana en la que la mascota fallece, se queda cerca. Luego va desapareciendo, pero sí, la gente generalmente huele. Si el perro rascaba la puerta, escucha ese sonido. Hace todo el mismo ritual que hacía el animal mientras estaba vivo. Claro. A ver, es importante el tiempo. Durante dos semanas, las dos semanas posteriores a la muerte de la mascota, ¿ahí se empiezan a sentir las manifestaciones? No, hasta ese momento. Después van decayendo con el tiempo. Y después queda como, digamos, porque ellos se quedan con las personas para acompañarlas, porque saben del amor y del dolor. Es una manera de acompañarlas, pero después ellas tienen que partir. Entonces, a partir de una o dos semanas aproximadamente, ya empieza a bajar, digamos, su presencia, ya no se siente tanto. La persona que toma la decisión de guardar los restos de su mascota o en un jardín, yo conozco gente que ha enterrado los restos en una maceta o incluso las cenizas, porque también se usa esto de cremar a la mascota. ¿Eso es positivo, es negativo, atrae alguna energía que no es necesariamente buena? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, acá hay dos cosas. Yo tuve poco contacto con mascotas. Sí he tenido apariciones de un dueño con una mascota al lado. No interactuando con la mascota, pero sí con el dueño. Cuando la mascota, digamos, nosotros la cremamos y ponemos la ceniza, digamos, en un rincón, la cuestión no es que ponemos la ceniza, sino el sentimiento que nosotros estamos dándole, porque no la dejamos elevar igual que las personas. Es decir, no importa que está o en el cementerio o está en la o está en la casa, lo que sí importa es que uno tiene que enviarle amor, no tiene que digamos, no tiene que sentir sufrimiento, porque si no, tarda más en desarraigarse. Claro. Ese es el problema. Bueno, pero por ejemplo, hay casos, ya me viene uno a la cabeza, que es un caso conocido a nivel nacional, hay casos de personas que embalsamaron a su mascota. Daniela Cardone tiene el gato embalsamado, lo lleva a pasear, a pasear es una manera de decir, ¿no? Lo lleva consigo, lo muestra, lo lleva a la televisión. Y no es la única, es un caso que conocemos. Digamos, en este programa yo escuché un montón de historias de personas que también hicieron lo mismo. ¿Eso hasta dónde puede llegar a ser productivo o complicado? Ahí sí, en ese caso sí es complicado, porque eso sí es totalmente negativo, porque nosotros la mascota sigue sintiendo. Es como los espíritus, es un espíritu con distinta evolución y siguen sintiendo. Y ven nosotros ese sufrimiento. Por eso yo pienso que la gente que hace ese tipo de cosas es porque necesita aferrarse, se necesita seguir aferrándose. Y eso sí es súper malo. Y atrae otro tipo de cosas. ¿Qué cosas? Y bueno, trae otro tipo de entidades que también son animales, pero son entidades más, digamos, más jodidas, son entidades demoníacas. Hay una historia que es muy, muy común, que mucha gente dice que lo ha visto, es la de los perros negros gigantes y de ojos rojos. Generalmente se los identifica con lo que dicen Satanás o el demonio o lo malo. Cada vez que aparecen pasa algo malo. Y bueno, las mascotas en ese caso, como digamos embalsamadas y las tienen momificadas, bueno, atraen cosas malas.
atraen cosas malas. Y vos me habías dicho al principio de esta charla que también ibas a hablar de animales fantásticos. Dentro del tema de animales fantasmas o fantasmagóricos, ¿qué son estos animales? ¿De dónde viene el título Animales Fantásticos? Bueno, el título de Animales Fantásticos es fantasía, porque no hay una categoría, digamos. Sí hay una categoría dentro de estos animales, como son los críptidos, por ejemplo. Y los críptidos son animales que parecen reales, pero extraños, y que nadie puede encontrar una prueba de que ellos existan. Digamos, como por ejemplo sería Nessie. O el monstruo de acá. O el monstruo del abuelito. ¿No? Claro, esos son críptidos. Y se les pone un nombre como fantanimales, como dicen que Joseph Warren le había puesto ese nombre, es porque como algo fantástico, como algo no real. Pero hay animales fantásticos que su presencia marcan cosas, digamos, ¿cómo te puedo decir? Que va a pasar algo malo, por ejemplo. Hay un animal fantástico muy conocido en Estados Unidos que está en el Capitolio, que es un gato. Ese gato se apareció solo dos veces. La primera vez que se aparece es antes de 1929, cuando fue la caída de la bolsa, que fue muy, muy conocida. Y antes del asesinato de Kennedy también se apareció ese gato. Es decir, que hay animales que son, digamos, son fantásticos, pero que a su vez son como una premonición de que va a pasar algo. Y otros solamente son parte de, digamos, de una historia. Por ejemplo, muy común son los animales que, fantásticos son los caballos. Y los caballos aparecen mucho como en lugares de que han sido lugares de batalla, que han estado en, digamos, en restablos, que han estado mucho en contacto con las personas. Entonces la energía de ese animal queda solamente la energía y vuelve a repetir, igual que en las personas, esa misma historia una y otra vez. Por ejemplo, te doy un ejemplo, en Estados Unidos también hay otro caso muy famoso, que es el de un caballo que se aparece siempre, que se llamaba Nab. Y Nab era el caballo de un general de la Guerra de la Independencia. Bueno, ese caballo se aparece, siempre dicen, a la noche en el río Hudson. Y la gente dice que lo ve volando y que es como un caballo fantasma. Y que también aparece la imagen de ese general. Pero no, en ese caso no pasa, digamos, no hay una premonición, pero sí hay muchos fantasmas de animales que son premonitorios de que algo va a pasar, algo bueno o algo malo. Claro, no siempre es malo. Yo te propongo que todos los que están del otro lado tuiteando con el numeral pop paranormal, numeral la noche pop, también puedan mandarte preguntas para Carolina Oliva sobre estos temas, animales, aquellos que perdieron un animalito, un ser querido animal. Exacto. Que han tenido alguna repercusión o que vivieron algo en este tiempo, que puedan contarlo o preguntar. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Pueden enviar el audio para la próxima semana cuando vuelvas al aire vos, Carolina. Sí, sí, sí. Igualmente yo siempre me voy a quedar por acá dando vuelta. Quedó una pequeña historia que es la leyenda del carpincho fantasma. Bueno. Tan de moda el carpincho. Contámela. Bueno, la voy a contar. Esta leyenda es verdad, es real. Es de un pescador en Santa Fe, que en realidad iban a cazar. Bueno, y la leyenda dice que que había un carpincho que era blanco, que era vengador de todas las almas de los carpinchos que habían asesinado.
porque como sabemos también los usan para comer, ¿no es cierto? Entonces el relato de este testigo del carpincho fantasma dice que habían ido a cazar a la isla de noche, que era una noche tranquila, y que de repente vieron la figura de un carpincho gigante, blanco. Entonces le disparan y cae. Van él con sus amigos corriendo a agarrarlo. El carpincho seguía vivo y otro de los cazadores lo remata con un tiro en la cabeza. Como estaban ahí de una isla, tenían que subirlo a la canoa y él se queda con el carpincho muerto, arrastrándolo hasta para poder subirlo en la canoa. Y lo que le llama la atención es que no sangraba. Este carpincho no sangraba. Entonces, de repente, cuando los cazadores fueron a buscar las cosas que le faltaban para terminar de irse, dicen que el carpincho se levanta y sale corriendo, que lo mira con los ojos, digamos, enfurecidos, y que él se hace para atrás para que no lo ataque, y sale corriendo. Él pega grito de terror, y cuando ya vienen los otros dos para terminar de subir las cosas al bote, ya había desaparecido. Y la historia es que se cree que este carpincho blanco, que en realidad existen los carpinchos albinos, porque estuve investigando y existen, es como un vengador que viene a reivindicarlos y hace esto a propósito: se deja cazar, se levanta luego para asustarlos, para que nunca más regresen a matar a ningún otro. Dios. Bueno, es Carolina Oliva, en vivo con nosotros. Si la querés seguir a ella, ¿cómo hacen para encontrarte a vos en redes sociales, Carolina? Bueno, me pueden encontrar en www.carolinaoliva.com, en Instagram como Carolina Oliva OK, en Facebook también estoy como Carolina, mi página está como Carolina Oliva OK, y si no, en WhatsApp al 11 36 36 56 43 o por Telegram en @Carolina Oliva. Bien, ahí estamos entonces en vivo, se pueden conectar con vos. Carolina, te mando un beso grande y nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene y espero sus preguntas, así hacemos un ping pong de preguntas y respuestas. Dale, te mando un beso. Un beso grande, chao. Saludos a todos. Chao, chao. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Hola, Radio Pop, ¿cómo están? Bueno, yo tengo una historia paranormal, se las voy a contar. Mi nombre es Leonel, de Vicente López. Bueno, yo hace 13 años estuve de viaje en Córdoba, en la ciudad de Tanti. Y bueno, estaba en un camino de sierra, acampando con el auto, porque llovía y decidí acampar en el auto. Estaba con una chica. Y sobre la sierra, era de tarde, el cielo estaba rosado, veo que se acerca una persona, había mucho viento, está por llover, y me llamó la atención de que esa persona tenía puesto como un piloto, era ya la nochecita cuando empezaba, y se le movía, me llamó la atención que había mucho viento afuera y solo se le movía abajo, digamos, a la altura de las rodillas, como una capa, digamos, que tenía. Se viene acercando hacia el auto, yo estaba parando en una camioneta, una partner, y al principio pensé que era un turista. Me asusté un poco porque digo, primero pensé que un turista a esa hora no andaba por ese camino. Después me asusté un poco porque pensé que era un ladrón. Entonces agarro el traba volante del auto como para golpearlo cuando pasara cerca de mí o algo de eso. Y me llamó muchísimo la atención, y la verdad que te digo, hasta se me paran los pelos de brazo, porque le miro la cara porque había un poquito de luz, digamos, la luz de, no sé, el atardecer, y no tenía cara, no tenía rostro,
la cara completamente negra. Y ahí como que me asusta un poco más. Y tenía una capucha, pero la capucha tenía característica que le terminaba en punta, como si fuera el Ku Klux Klan. Se va acercando, cuando pasa el capó de la camioneta y pasa a la altura de mi puerta, yo abro la puerta para golpearle, decirle qué querés, quién sos, qué necesitás. Bueno, la cuestión que abro la puerta, cuando lo voy a golpear, desaparece. La chica me dice, buscalo abajo de la camioneta, arriba de la camioneta, al costado de la camioneta, no había nada. Desapareció como por arte de magia. El camino, para el que conoce, es el camino que va al camping serrano de Tanti. Hay un camping serrano que del pueblo de Tanti estaba a unos 3 kilómetros y hacia dentro de la montaña eran 400 metros hacia dentro del camping, por ese mismo camino, ¿no? La cuestión que era imposible que desapareciera porque las sierras eran altas o si salía corriendo había una luz de alumbrado más atrás que se hubiera visto. Bueno, la cuestión que me quedé intrigadísimo y googleando, busqué una historia similar y hay una historia similar en España. Dicen que hay un monje que aparece sin rostro, pero acá en Argentina no. Me llamó muchísimo la atención eso y bueno, lo quería contar yo, la verdad. Les cuento más, les cuento una muy fuerte también. Yo ahora estoy detenido en la unidad 48 de San Martín, me quedan 5 meses para recuperar la libertad, gracias a Dios. Y bueno, estuve dentro de la cárcel, y dentro de la cárcel se ven muchas cosas, y hay muchas fuerzas del mal que atacan a las personas. Sin ir más lejos, a mí me ha pasado estar detenido en la celda y subirme una cama y ser empujado, por un espíritu, digamos, por algo no visto, o sea, algo que yo no veía, pero que me empujaban sí o sí. Y yo pensé que era el encierro, que uno mismo se va como trastornando, ¿no? Pero no, porque fue aseverado por muchos compañeros míos de ver sombras, de que han sido golpeados, yo mismo he sido golpeado también, de repente estás y te pegan de la nada. Bueno, como dice la palabra, ¿no? La lucha no es contra sangre ni parte, sino contra fuerzas del mal que moran en las regiones celestes. Así que bueno, crean en lo paranormal, lo sobrenatural, porque existe. Bueno, gracias, hasta luego. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-2784-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-2784-1073. En vivo, por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Buenas noches, me llamo José. Hola José, te escuchamos tu historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Mirá, soy de Corrientes, capital. Uh-huh. Me vine hace más o menos 10 años a lo que sería Buenos Aires debido a mi trabajo, debido a que ingresé a la policía y bueno, estamos acá hoy viviendo en Buenos Aires. Y mi historia pasaría cuando tenía más o menos 10 años, cuando me iba a pescar a lo que sería la isla del Cerrito con mi abuelo. Cruzábamos lo que sería el río Paraná en canoa y al estar en la isla, bueno, a la tarde teníamos que juntar la leña para poder pasar toda la noche tranquilos, veo. Y esto lo que sería ir para el lado de la isla del Cerrito, para el fondo, medio de la nada, tenés lo que serían los bancos de arena, que teníamos como 100, 200 metros de bancos de arena. Entonces lo que nosotros hacíamos era tirar las líneas. Nosotros pescábamos con la línea con la mano, no usábamos reel, caña ni nada de eso. Y bueno, poníamos cada 50, 70 metros una línea, poníamos un cencerro y bueno, nos juntábamos en el medio de lo que sería donde hacíamos como el campamento. Y lo que me contaba mi abuelo, me decía que a la noche cuando poníamos las líneas, teníamos que poner cerca de la línea, teníamos que poner fuego, sí o sí. Uh-huh. Y yo no entendía por qué, me decía, pero abuelo, me decía, bueno, doble trabajo, una cantidad de líneas teníamos que juntar. Y me decía él, cuando baje la noche, hijo, te vas a dar cuenta por qué te lo digo. No pasaba las 7 de la tarde, ya empezaba a bajar el sol.
y se escuchaba como a lo lejos que empezaba la campana de uno de los cencerros. Bueno, salíamos corriendo a ver y sacábamos para buscar la línea, y la línea estaba toda afuera del agua, toda enrollada junto al cencerro. Y vos decías, pero si no hay nadie, no veías nadie. Bueno, volvías a tirar la línea y me acercaba otra vez a lo que sería el campamento, y con mi abuelo le explicaba, y mi abuelo se reía, me decía, vos quedate tranquilo, si vos escuchás un silbido, no te des vuelta y no te acerques al monte, me decía. Yo le decía, pero ¿por qué? Otra vez, volví a pasar lo del cencerro y me iba, y estaba toda arrollada la línea. Y en un momento estaba solo, cuando él se fue a fijarse para el otro lado las líneas que había tirado, un silbido como que fuera al lado de mi oreja. Pensé que había vuelto mi abuelo, me doy vuelta y no había nadie. Uh-huh. Y cada vez que escuchaba ese silbido, se me erizaba la piel y parecía que, no sé, como que alguien estaba parado atrás mío, y cada vez que me doy vuelta no había nadie. En eso vuelve mi abuelo y le cuento, y me dice, ¿estás pálido? ¿Ya te silbaron?, me dice. Uy, uy, uy. Y le digo, sí, ¿qué es?, me dice. Le digo, y me dice, es el pomberito. El pomberito no le gusta que de noche vengan a pescar a su isla. Entonces, vos al ponerte en el fuego, lo alejás. Pero él silbándote es para que vos te alejes y para que vos te acerques a lo que sería el monte para poder llevarte, me decía. Le encantan los niños, decía. Entonces, como nos íbamos al medio del campo, digamos, para el lado del campo, él llevaba siempre la escopeta. Entonces me dice, bueno, pará, con esto ya se va ahí. Y tira dos escopetazos al aire, desde ahí no se escuchó más nada. Entonces, cada vez que nos íbamos a pescar, ya yo sabía que a la noche teníamos que preparar todo eso, porque después ya no se podía ni acercar al monte, digamos. Qué bárbaro. Qué buena historia, che. Te agradezco mucho que la hayas contado con nosotros hoy. De nada, Héctor, y muchas gracias. Acá con mi compañero, todos los días te estamos escuchando durante todas las noches. Gracias, estamos de loco. Servicio. Escuchame, te van a llamar de Ivope en estos días, los van a llamar de Ivope. Te pueden llamar a vos y te van a preguntar si escuchás radio de noche y qué radio escuchás. ¿Qué les vas a contestar? Y la pop, Héctor, la pop. Vamos, te pido por favor. La noche paranormal, la mejor. ¡Paranormal! Excelente. Gracias, loco. Te mando un abrazo. Otro. Gracias, chau. Vos también. Chau. Fuerte, ¿no? ¿Y a cuántos pescadores les debe haber pasado algo similar? Contame tu historia. ¿Querés salir al aire en vivo? Escribí la palabra vivo al 11-2784-1073. Vivo al 11-2784-1073. Esta noche escuchas voces, aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en la Pop 101.5. Qué noche fuerte, ¿no? Noche ideal. ¿Quién habla por teléfono? Buenas noches. Buenas noches, te habla Javier de acá de Lugano. Hola Javier, te escuchamos tu historia. Mirá, tengo una historia para contar que en realidad me pasó junto a mi tía en la localidad de Moreno. Uh-huh. Si conoces. Sí, conozco. Bueno, mi tía le había agarrado una CB y no quedó bien después de la primera CB. Uh-huh. Y en la segunda CB que la agarra, ella dice que la venía a buscar alguien por las noches, entre las 3 y 3 y media de la mañana. Bueno, como yo me quedé ese fin de semana a dormir, como de costumbre iba una vez cada tanto, me quedaba porque sentía que mucho más no le iba a poder tener. Y pasa de la pieza de ella por el baño y se va al comedor. Uh-huh. En plena oscuridad. Yo digo, bueno, va a buscar un poco de agua.
y siento el ruido de los cubiertos, como que alguien está buscando un tenedor, una cuchara, algo. Y me llamó la atención algo muy inusual, que ella siempre prendía la luz. Y esa noche no la prendió. Y agarro y me levanto y la veo como que mira de la ventana para afuera, como haciendo señas, ¿viste? Así con la cara. Uh-huh. Y le digo, ¿qué haces, tía? Le digo. Y cuando agacho la mirada para abajo, tenía un cuchillo casi de 10 centímetros en su mano. ¡Uy, Dios! Esperando la orden del que estaba del otro lado de la ventana, que según ella lo veía, pero yo no lo veía. ¿Qué? Era una figura, porque yo le pregunté, describímela, ¿quién está? Y mi tía me decía, ahí está, ¿no lo ve? No lo veo, no sé quién es. A eso yo le medía entre el cuchillo y la mano de ella. Claro, un peligro. Se me imaginaba que iba a cometer un suicidio. Me dice, ahí está, me está diciendo que me quite la vida porque es el que me va a llevar. Le manoteé el cuchillo, se lo guardé, la acompañé hasta la pieza, no dormí en toda la noche, hice guardia. Claro. Durante 3 días. Y hasta que al cuarto día, cuando me estaba viniendo, me quedo una noche más, vuelve a pasar lo mismo, pero con la diferencia que sale para afuera. Uh-huh. Pasa para el lado mío y los dos perros que yo tenía en la puerta, ninguno ladró. Me llamó la atención cómo abrió la puerta de afuera estando con el candado. Claro. La veo que sale, me levanto despacito, así en cuero, a pata pila como los campesinos, y camina media cuadra. En ese enterín, yo siento que ella habla. Ella, todo esto, es como que estaba hipnotizada y no me veía, sí. O no escuchaba los pasos atrás. Cuando la abrazo, le vuelvo a decir, ¿qué haces, tía? Le digo. Ahí me viene a buscar, me dice, es hora. ¿Quién? Uy. Le digo. El diablo, me dice. Ay, ay, ¿y cómo es el diablo? Ahí está enfrente tuyo, está a unos 10, 15 metros, derecho. Descríbemelo. Tiene más o menos 2 metros y medio, tiene una capucha negra, los ojos bien rojos. Me doy vuelta, la miro a mi tía de frente y yo camino a espalda de lente. Y yo, mientras hablo con mi tía, le pregunto, ¿está todavía? Sí, está. Vuelvo a caminar 2 o 3 pasos más y se aleja el lente. Según ella, lo que ella veía, se alejaba. Cuando corro para el lado del lente, desaparece. No habré llegado ni a 15 pasos que le pregunto a mi tía, ¿está? No, se fue. ¿Por qué se fue? Porque vos tenés un espíritu fuerte. Él me viene a buscar a mí, que yo soy más débil. Mm. Y al mes y medio, mi tía lamentablemente fallece. ¿Cómo murió? Murió de un paro cardíaco en el hospital de Moreno. Ya no daba más su cuerpo. Después de 6 meses postrada. Te puede imaginar cómo queda un ser humano en una sola posición. Qué historia ahora, y todo bueno, lo que contaste, Dios mío, da que pensar muchísimo, Hay que aguantó hasta donde Dios pudo, pero yo sé que se fue en paz, se fue con el Señor, porque ella, al mes que murió, al mes el Señor me mostró dónde estaba realmente mi tía. ¿Y dónde estaba? Está en el cielo. ¿Lo viste en el sueño? Lo vi en el sueño y Dios me lo mostró. Gracias. Es un sueño que no me olvido. Gracias por contarnos todo esto. Che, te mando un abrazo. Muchas gracias, Alto. Muy buena la radio. Te sigo siempre. Gracias, loco. Gracias. La radio está buena por ustedes, por historias como esta. Llegó el momento. Suban el volumen. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno, numeral, pop paranormal, numeral, la noche pop, todos en vivo y en Twitter. Ya estoy listo,
Ya estoy lista para la historia central estreno, numeral pop paranormal, numeral la noche pop. Suban el volumen. Empieza el ritual. Historia central estreno en el aire. Esta es la historia real de Mar del Muerto, la tumba del Atlántico, en primera persona. Me llamo Pedro, soy de Mar del Plata, soy marinero, me dedico a la pesca en barcos de media altura y de alta mar sobre todo. Mi historia es una de las tantas que suele tener el mar. Todo empezó en el año 1991. Hasta aquel momento yo había trabajado en el puerto desde bien pibe como estibador, moviendo cajas o limpiando barcos. Un conocido del barrio me ofreció arreglar los papeles para que pudiese embarcar en un pesquero. Lo que yo ganaba en casi 2 meses haciendo esos laburos, lo podía hacer en 2 semanas embarcado. Pero me advirtió que me preparara, porque iba a hacer el trabajo más pesado que fuera a hacer en toda mi vida. Por eso era la guita que se ganaba. En casa la cosa estaba jodida. Se lo planteé a mis padres. Su temor era que aquel trabajo fuera muy pesado y que se venía, decían, una sudestada y el mar iba a estar muy bravo. Pero en Mar del Plata nunca se sabe. Si algo se aprende aquí, es a vivir con la incertidumbre del clima. Los del servicio meteorológico no la pegan ni contratando a Nostradamus. Así que decidí ir. El trato que arreglé con la pesquera fue este. Iba a trabajar 3 semanas arriba del barco, pero me pagaban 2. La primera semana iba a ser para que aprendiese lo necesario sobre la pesca. Los primeros días los pasé en la proa, aprendiendo lo básico con las redes. Íbamos por calamares y merluza, que es lo que más sale. En esa época, con el turco en la presidencia, se podía pescar todo lo que se quisiese. Era obvio que yo no tenía ni la más mínima preparación, pero por suerte aprendía rápido. Un flaco rosarino llamado Gabriel me ayudó. Mientras los demás querían tomarme de punto, él me defendía y estaba de mi lado. Me contó que estaba casado y tenía una hija, que se embarcaba para poder parar la olla porque la mano estaba demasiado jodida y que, aunque la paga era buena, a este trabajo lo había tomado de última, porque era más duro de lo que cualquiera se imaginaba. Yo ya estaba listo para echar las redes, pero el cielo estaba turbio. Decían que convenía esperar. Una mañana pareció calmarse, pero a la primera tarde, el cielo se puso negro. El barco iba como en una montaña rusa. Todos comenzaron a preparar los salvavidas y botes de emergencia. Gabriel me dijo que me quedase con él. El mar estaba furioso. El frente de tormenta venía pesado y nos fuimos todos a la sala de máquinas. Esperamos ahí a que pasara. De madrugada recién aflojó y al amanecer arrancaríamos de nuevo con el trabajo. 3 cosas raras fueron las que vimos. La primera fue otro pesquero. Había dado una vuelta de campana, con el casco del barco dando al cielo y un agujero cerca del motor, que parecía ser de una explosión. La segunda fue un barco factoría chino que pasó junto a las 2 embarcaciones sin darle la más mínima importancia a ese barco a punto de hundirse. Y lo más raro y tétrico, los cadáveres que se nos acercaban, flotando en el mar. No es que sea raro que si un barco tuvo un accidente haya cadáveres, pero estos cadáveres tenían pocas carnes y muchos huesos expuestos. Los torsos hinchados aún estaban con los tejidos, pero los cráneos y las extremidades estaban totalmente limpias de carne y piel, con los huesos bien blancos, brillando al sol. Gabriel me llamó y me dijo que juntara las redes. Los otros también lo estaban haciendo. Le pregunté si no había que llamar a la prefectura, que aquí había muertos con familiares que seguro los estarían buscando por la costa. Me dijo que mirara para la popa. Es de bandera coreana. Vienen desde allá juntando laburantes pobres de Filipinas, Malasia, Indonesia, Tailandia y esos países de por ahí. Con la que se están mandando, cualquier barco entra, saca lo que quiere y se lo lleva. Y estos se aprovechan y traen gente por 2 mangos. Te aseguro que por más que avisemos, allá no les van a decir nada a los familiares. ¿Por qué crees que los chinos pasaron por al lado y no les dieron pelota?
Ahora ayúdame, porque tienen algo que pueden servirnos de mucho. Vos tira bien de la red. Le hice caso a Gabriel. Fuimos pescadores de hombres, o lo que quedaba de esos hombres. Pero no era para alcanzarlos al paraíso ni para llevarle la palabra de Dios. Eran otros los fines. En cuanto estuvieron en cubierta, los que pudimos alcanzar a levantar, a los más nuevos, nos hicieron sacarles a hachazos y machetazos las partes sin carnes y tirar los torsos de nuevo al mar. Gabriel me decía que las carnes perdidas seguro se las habían comido los peces, pero dudaba de eso. Cuando terminamos, cada uno de los otros fueron agarrando algún hueso, un fémur, un cráneo, un omóplato, costillas o algunas vértebras. Yo estaba lleno de asco por el trabajo que me había tocado y por lo que ahora estaba pasando. Le pregunté a Gabriel, ¿para qué querían estos tipos los huesos de la gente? Pedro, en tierra la vida es una cosa, pero en el mar la cosa es otra. Acá es otro mundo con las reglas, incluso para la fe. Una ola que nadie conoce puede voltearnos en 2 horas por un terremoto bajo el mar. Un cambio de viento puede hacer que el barco termine como el de los coreanos. Y nosotros podemos ser esos laburantes muertos. Un barco chino o ruso que quiere pescar donde estemos nosotros porque hay un buen banco de peces puede reventarnos a tiros sin que podamos resistirnos. Acá al mar se lo respeta y a la muerte se le teme más que allá en casa. Estos huesos son los que nos protegen de los peligros. Y ojo, no es cosas de San la Muerte ni nada parecido. Míralo a Pepe, ahí a babor. Lleva 40 años embarcándose y todavía nos puede dar una buena paliza con ese manojo de bananas que tiene por dedos. Los achaques se los agarra allá en tierra, no acá. Y de las 250 veces que se embarcó, nunca pasó por ningún problema. El mar tiene sus reglas y su propio panteón. Algo que allá en tierra no entenderían. Tomá. Agarra estas 2 tibias, guárdalas bien. Yo sé lo que te digo, con tus tibias y mi calavera, tenemos la bandera pirata. Dale, vamos a seguir laburando o el capitán nos va a mandar a nadar hasta el puerto. El día siguió y pescamos como nunca en todos esos días. El frigorífico del barco estaba cada vez más a pleno y no aflojaba la producción. Esa noche quedamos todos palmados del cansancio, incluso Pepe, el veterano del barco. Yo había puesto las tibias bajo la funda de la almohada, del lado opuesto al que daba mi cabeza, pero no pude dormir. Estaba por caer cuando empecé a escuchar ruidos. Gabriel dormía en la litera de abajo y lo sacudí. Le dije que sonaban pasos, pero me dijo que me dejara de jorobar, que sería alguna rata o algún compañero medio en pedo, y siguió durmiendo. Pero se tuvo que despertar cuando mis 2 tibias salieron revoleadas, al igual que el cráneo que tenía Gabriel, los fémures de Pepe y todos los otros huesos. Ni el más bravo, ni el más grandote, ni el más experimentado estaba preparado para ver lo que se vivió en ese momento. El barco no se estaba moviendo más de lo normal. Los huesos iban según su interés, juntándose unos con otros, como si una memoria extraña los uniera con los que correspondían a sus antiguos cuerpos. Por más que faltaran los torsos, no dejaban de juntarse como podían, formándose las partes inferiores con las superiores. 8 cuerpos a mitad de serlo se crearon y se formaron en fila india. Fueron subiendo a cubierta y varios los seguimos con lo que teníamos a mano. Antes de llegar a la proa, giraron y nos miraron. Lanzaron todos y cada uno un aullido desesperado, el más terrorífico que jamás oí. Uno de ellos se adelantó y nos dijo: criminales, ustedes son tan criminales como los que nos asesinaron. Quisieron usar nuestros huesos como amuletos cuando nuestra sepultura era el mar. No denunciaron el crimen de aquel barco chino que ustedes bien vieron pasar a nuestro lado. Los maldecimos de aquí a la eternidad, a todos los que nos quisieron usar y a los que nos obligaron a hacerlo. El mar se respeta y a la muerte se le teme. Al terminar, se lanzaron a babor y estribor, perdiéndolos de vista para siempre. El capitán del barco, que estaba presente, decidió dar la vuelta al puerto de Mar del Plata al instante. No volví a embarcarme por un tiempo. Meses después, leí en el principal diario de la ciudad que el barco pesquero de media altura, donde había trabajado, había aparecido a la deriva, con todos los tripulantes muertos.
No habían dado voz de alerta ni presentaban heridas de muerte, pero salvo los torsos, todos, el resto de sus cuerpos, estaban con los huesos totalmente al descubierto, blancos y resplandecientes al sol. Nunca se debe olvidar que se le debe al mar el máximo respeto y a la muerte se le debe el máximo temor, porque el mar tiene sus reglas y es su propio mundo y sobre todo es de los muertos, como el mar del muerto, la tumba del Atlántico. Esta historia es real. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Esta noche escuchas voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Guillermo. Te voy a contar algo que me pasó. Yo trabajaba en una empresa de seguridad en los años fines de los 80. Y me mandaron a cuidar un avión en el fondo de Seis, un lugar que le llaman Los Chivatos. Era un avión privado. Bueno, me deja la camioneta ahí. Al lado había otro avión que fue secuestrado, creo que el avión de López Rega, no me acuerdo en este momento, pero era un avión secuestrado de la época de nefasta, ¿no? Eran alrededor de la 1 de la mañana, pues yo trabajaba de 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Y era una época que no había teléfono celular, no te daban una radio, te dejaban la camioneta ahí, arreglate. Y bueno, pasó un rato y sentía golpes adentro del avión del que estaba secuestrado, ¿no? Y yo dije, pero acá no puede haber nadie. Si es un avión, estaba sucio, o sea, ya ha dejado las cubiertas desinfladas, es un avión viejo. Miré con la linterna, miré por todos lados. Dije, bueno, alguno me está haciendo una joda, pensé. Viste, que bajó y no lo vi, bueno. No. Bueno, me volví al otro avión, cerca del otro avión, que estaban a 20 metros de distancia. Y siento otra vez los golpes. Me pongo a revisar bien, pensando que era algún animal salvaje, porque ahí había perros y otras hierbas, pero salvajes, porque se hacen jaurías, en ese momento había jaurías, no muy grandes, pero las había. O un gato, no sé, no sabía qué era bien. Entonces me puedo mirar por abajo del avión, entre las ruedas, todo. Y empiezo a mirar por las ventanas y en un momento veo un reflejo de una cara. Me quedé paralizado, me empecé a retroceder. La cara, la seguía iluminando con la linterna y la cara medio que seguía, no se iba. Y no sabía qué hacer porque estaba bastante lejos de lo que es la central del aeropuerto y no tenía forma de comunicarme, así que me quedé ahí quieto y dejé de iluminarla y bueno, dije que golpeen todo lo que quieran. Hasta que vino a la hora y media más o menos la camioneta, seguí sintiendo golpes. Cuando viene la camioneta le informo lo que pasa y medio que se rieron, ¿viste? Pero yo no me reí nada, te puedo asegurar. Bueno, es lo que me pasó. Gracias, está muy bueno el programa. Contanos tu experiencia paranormal. 11-2784-1073, el WhatsApp de la noche paranormal. Héctor, te escucho de la hora cero, capo. Solo pausé el tiempo que te perdiste, que desapareciste. Héctor, ¿podrías dejar de robar con la historia de Gilda? Que ya me la sé de memoria, Héctor. Garca. ¡Abrazo, maestro! Garca. Esperando
la previa paranormal y la noche paranormal. Se viene el bonus normal, en un ratito, normal, ¿eh? Normal. Sí, sí, sí. Contado en la primera persona, esta historia es real. Hola, Héctor. Me llamo Lautaro Álvarez. Hola, Lautaro y tengo Álvarez. 11 años y le quiero mandar un saludo a mi papá, que los escucha todos los días del trabajo, Carlos Andrés Álvarez. Saludos a Carlos Andrés Álvarez. Acá de Rosario, amigo. Bien, loquito. Le mando un abrazo a todos. Aguante, Rosario Central. Faltan minutos para que sean las 12 de la noche en la República Argentina. Cerramos la noche del jueves, cerramos la semana paranormal, porque mañana viernes tenemos la noche pop. Es de joda, de juegos, ¿eh? Si quieren venir a la puerta de la radio a jugar con nosotros, Uriarte, Nicaragua. Mañana, a partir de las 8 de la noche pop, acá en la pop, en Uriarte, Nicaragua, los esperamos a todos. Si quieren reportarse diciéndome, Héctor, yo llegué hasta el final, me podés seguir en Instagram, en @HéctorLocutorOK, y escribirme ahora, Héctor, yo llegué hasta el final del programa, loco, me quedé hasta las 12 de la noche con vos, @HéctorLocutorOK, seguime en Instagram, primero seguime y después comentame si querés por privado. Héctor, yo me quedé hasta las 12 de la noche. Hola, Héctor, buenas noches, soy Manuel, trabajando de seguridad acá desde Luján, gente, escuchando loco a full, así que bueno, seguí así, éxitos. Gracias, querido. Hola, Héctor, buenas noches, te habla Fernando, el vigilador nocturno de Lanús, reportándome, escuchándote desde Belgrano, para que sepas que estamos, que te estoy escuchando en vivo, y cuando quieras, sabes que tenemos muchas historias, los vigiladores nocturnos, así que cuando quieras, llamame, tengo varias historias para contarte. Me encantó. Hola, Héctor. Hola. Soy Ariel de Muñiz. Anoche soñé que te morías, te enterrábamos. La cabeza te quedaba afuera y me decías, Ariel, enterrame la cabeza. Héctor, Daniel de Bernal, acá informando que me quedo hasta la última hora, como siempre. Excelente. Gran, gracias por volver a la trasnoche paranormal. Víctor de Bernal. Gracias, Víctor. Acá estamos hasta la última hora y después a las 2 de la mañana se repite. Volvemos a las 2 con el bonus. Ahora llega Claudio María Domínguez en vivo en Pop. Y después vengo yo, a las 2 de la mañana. Volvemos con el bonus paranormal para más, para la tercera dosis. Sería la tercera. La primera es la previa. Esta fue la segunda. Y te damos la tercera dosis de paranormal. Me mandás un video al WhatsApp paranormal al 11-27-84-1073 mostrándome cómo llegaste hasta el final del programa. Los quiero ver a todos. Quiero ver a la familia. Quiero ver a los laburantes. Quiero ver a todos escuchando Pop en el mini componente, en la radio, en el equipo, en el teléfono. Me mandas un video al 11-27-84-1073. Héctor, así llegamos al final. ¿En qué provincia estás? ¿En qué pueblo? Contame todo. 11-27-84-1073. Le mando un saludo a Fernando, el director del programa de Canal 26, que siempre me dice, Héctor, te escucho en el final del programa, estoy llegando al canal y te escucho, pues yo ahora me voy para el canal también, a la trasnoche 26. Pero si quieren, a las 2 de la mañana nos reencontramos en la pop con el bonus paranormal. Les dije al principio del programa, en estos días te va a llamar Ivope, te van a llamar de Ivope, te van a llamar por teléfono, te van a preguntar, ¿usted escucha radio de noche? Y usted tiene que decir, sí, yo escucho radio de noche. ¿Qué radio escucha usted de noche? Yo escucho Pop 101.5. ¿Qué programa escucha? Yo escucho La Noche Pop. De 20 a 24, de 8 de la noche a 12 de la noche, yo escucho la pop. Eso le tenés que contestar al chabón de Ivope, que te llame, por favor. Así subimos el rating. Tenemos que ser número uno, guacho, ¿eh? Yo no me conformo con menos, así que ayúdame con eso. Cuando te llamen de Ivope, lo único que tenés que decir es que escuchás pop radio. De 20 a 24, yo escucho la pop. Lo escucho a Héctor. Escucho la noche pop. Escucho la noche paranormal. Pero lo más importante es que te acuerdes el horario. De lunes a viernes, de 8 de la noche a 12 de la noche, las 4 horas... Yo escucho pop. Mentí un poquito. Si no escuchás las 4 horas, igual decís que escuchás las 4 horas, ¿entendés? 11-27-84-1073. ¿Alguien lo habrán llamado ya de Ivope? Si te llamaron de Ivope, ¿me lo contás? ¿Me mandás un audio al 11-27-84-1073? ¿Me contás cómo fue la encuesta de Ivope? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te preguntaron? Llámame, por favor, mandame un audio de WhatsApp al 11-27-84-1073. Héctor, a mí me llamaron de Ivope. ¿Me contás cómo fue? Y espero que hayas dicho que escuchabas acá, guacho, ¿no? Buenas noches, sí. Héctor, querido. Acá Jorgito, caminero de YPF. Enfirmat, a pocas cuadras de... Enfierrado, la madre que se mueve sola. Tratemos que la maquita quede ahí quietita. Un saludo para el musulmán. Y Kiko, que está en el puerto, dice que tiene miedo. Mandale un besito. ¿Sabés lo que chau. Te mueven solo los cuernos a vos? No. Héctor. Tengo miedo, Héctor. Bueno. Héctor. Ayuda, Héctor, tengo miedo.
Paranormal, normal. Hola, Héctor. Ya entendieron todo. Hace mucho tiempo y gracias por volver. Me encanta que estés de vuelta. Gracias, si te extrañamos si mucho. Si le pagan una fortuna, de acá de Palermo, miento, cállese, no miento. Hola, Héctor. Hola. Acá Ezequiel Camionero, paranormal, viajando para Santa Fe y esperando la trasnoche paranormal. Un abrazo y muy bueno el programa, loco. Gracias, loco. Muy, muy bueno. Arroba Pop Radio 101.5. Sigan al Instagram de la Pop, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Pop Radio 101.5, arroba Héctor Locutor OK. Hola, Héctor. Hola. Buenas noches, habla Manu, acá desde el camión. Hola, Manu. Con la basura, yendo para la descarga. Así que nada, saludo para Gerardo, para Hugo, que estamos los tres pendientes siempre de la radio. Abrazo grande. Saludos. Hola, Héctor, buenas noches. Recién salgo a trabajar, lo primero que hago es escuchar la 101.5, papá. Muy bien, querido. Muy aplicado. Acá reportándome Claudio el taxista, yéndome de Capital a Ezeiza por la autopista. Me cago de miedo todas las noches. Y la verdad que te extrañaba, Héctor. Y esta historia es real. Es real. ¿Cómo les gusta lo de la historia real? Bueno, che, ¿vamos yendo? ¿Cuál es? Sí. El sonido del aplauso de una sola mano. ¡Aguante la Pop, che! Bueno. ¡Aguante Pop! ¡Aguante Pop, loco! ¡Aire! Sí, estamos en el aire. Nos vamos yendo. Gracias por todo. Mañana volvemos a las 8 de la noche. Volvemos en vivo con... No, mañana no hay preve, no hay nada. Mañana la noche Pop. Mañana la noche Pop en vivo y en directo acá en Pop 101.5. Gracias, Mauro Campagnolo en la puesta al aire. Gracias, Alejo Moran en la primera parte del programa. La Mona Carballo con...